Hola 1, 2, 3. Hola 1, 2. Arratsaldeon, buenas tardes. Bienvenidos a esta quinta jornada de la Liga Femenina. De nuevo aquí en el pabellón de Mendizorroza, en el templo del baloncesto alavés, donde a partir de las 6:30 veremos un atractivo partido entre RPK Araski y Spar City League Girona, el actual campeón de Liga que viene de debutar también en Euroliga. No entiendo lo que me están diciendo los compañeros técnicos. Sí, seguimos.
agua. De Radio Vitoria, solventados los problemas técnicos, tenemos a los protagonistas a los que van a estar moviendo piezas desde los banquillos. Eric Suris, entrenador de Sparta TV Girona, muy buenas. Hola, buenas tardes. Venís de Euroliga, a puntito de ganar un gran partido frente a Fenerbahce. ¿Cómo se va a poder notar ese cansancio en las piernas de tus jugadoras? Bueno, seguro que se puede notar porque está ahí y es una realidad. Pero tenemos que ser ordenados, como digo yo, y tenemos que hacer este esfuerzo mental y físico siempre durante toda la liga de saber aparcar una competición cuando toca afrontar la otra. Convivís con dos lesiones que ya sabéis que están, Nuria y también Sonia. Eso significa distribuir minutos, ¿no? Gestionar mejor los minutos entre tus jugadoras. Sí, está claro. Está claro que en este momento somos 9 jugadoras profesionales. Lo de Sonia ya lo sabíamos. Lo de Nuria sí que fue un golpe, un contratiempo, pues que nos trastocó un poco los planes que teníamos marcados, especialmente para este primer tramo, esta primera mitad de temporada, pero es lo que hay. Hay que afrontarlo, hay que ajustar esa planificación y también afrontarlo sin excusas y con valentía. ¿Cómo se le mete mano a este RPK Aras, que además aquí en Mendy? Bueno, pues sabemos que siempre aquí son partidos muy, muy competidos, muy, muy difíciles. Araski, yo creo que cada año está demostrando crecer en pista y crecer también en confección de plantilla. Y bueno, yo creo que será un partido, espero que sea bonito para el espectador, pero que seguro que será muy disputado y tácticamente pues muy interesante. Gracias, mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. Ahí estaba el entrenador de Sparta TV Girona y le agradecemos a Made la paciencia, ha estado aquí un ratito. Gracias, Made Urieta, entrenadora de RPK Araski, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, pues la pregunta es directa, ¿cómo se le mete mano a este Sparta TV Girona? Muy complicado, ¿no? Ojalá te pueda decir la respuesta después del partido, ¿no? De cómo lo hemos conseguido. Es muy difícil, es una plantilla muy equilibrada en todas sus posiciones. Vienen de hacer un partidazo contra Fenerbahce en Turquía. Y bueno, ganador de la Liga el año pasado, Supercopa a principio de temporada. Bueno, un equipazo. Es cierto que las plantillas han cambiado, estamos en otra temporada nueva, pero históricamente, en el tiempo que lleva RPK Araski en Liga Femenina, se le da bien y la imagen que tenemos de Fontallao, 35 minutos dominando a Araski, pues es algo que no se nos olvida. Sí, sí que es cierto que hemos conseguido competir en muchos de los partidos contra Girona. También es verdad que nunca le hemos ganado, ¿no? Ojalá hoy llegue la primera victoria contra ellas. Lo que estoy seguro es de que mis chicas lo van a dar todo, se van a vaciar en la cancha y van a competir hasta el final. La última, Made, Izar Bedia, Alazne Larrea, como siempre la mano de Made Urieta dando oportunidad a las chicas jóvenes. Bueno, se lo han ganado ellas, incluso haciendo piras para venir a ayudarnos en los entrenamientos, no han ido a clase. Qué mejor premio que tenerlas hoy en el banquillo. Gracias, Made. Suerte. Muchas gracias. Made Urieta, la entrenadora de RPK Araski, con un estilo muy, muy personal. Hoy también incluye dentro de su banquillo a dos jugadoras jóvenes. Lo vamos a contar aquí en Radio Vitoria, también en esta retransmisión vía Baicas de la Federación, a partir de las 6:30, RPK Araski, Spar, City League, Girona. Bueno, pues 11 minutos para que arranque este partido que ha creado expectación sin duda alguna en las gradas de Mendizorroza, que poquito a poco se van llenando y van a tener un aspecto realmente maravilloso para ver. Yo creo que es un partidazo en toda regla, donde RPK Araski yo creo que tiene un poco entre ceja y ceja el poder vencer a todo un campeón de liga como es el Sparta City League y Girona. Lo ha tenido contra las cuerdas en algún que otro enfrentamiento
favorito, pero es cierto que la calidad, el talento de Girona, la profundidad de banquillo, siempre ha podido con el ímpetu y probablemente también pues el merecimiento de las vitorianas en algún que otro partido. José Emilio Gómez, periodista, entrenador, compañero y amigo, muy buenas. Muy buenas tardes, hola, muy buenas tardes a todos los oyentes, a Rocha León. Pues nada, vamos a disfrutar de esta quinta jornada de la Liga Femenina con todo un campeón de Liga que viene de disputar un estupendo partido, por cierto, en Estambul frente a Fenerbahçe, a punto de ganar a un grandísimo equipo. No sé si eso luego va a pesar o no en las piernas de estas jugadoras que son profesionales y que saben que, pues que esta temporada, y sobre todo los equipos que juegan en Europa, tiene que ser así. Jugar entre semana y luego pensar en el partido del fin de semana. Y vamos a ver RP Karaski si puede aprovechar esa situación en el caso de que pues el banquillo de Girona se resienta con el cansancio, y es cierto que algo más corto por las lesiones de Nuria Martínez y de Sonia Petrovic. Bueno, no cabe duda que los equipos que compaginan dos competiciones, Europa y competición doméstica, pues tienen un problema añadido, ¿no? Que la sobrecarga se empieza a acumular según van avanzando los partidos. Para eso pues siempre están esas plantillas largas, ¿no? Que te permiten pues compaginar pues tantos partidos a lo largo de la temporada. Es verdad que señalábamos, bien decías, que Girona en estos momentos tiene la lesión de dos jugadoras muy importantes y que eso le resta posibilidades en esa rotación, pero bueno, no cabe duda que es un equipo hecho con mucho sentido, con mucho equilibrio, y que también tiene un equipo en Liga Femenina 2 que siempre puede reforzar, y lo hace de hecho con jugadoras de esta primera plantilla. Decir que para Daski puede ser, como también bien señalabas, la primera ocasión para vencer a un equipo de la categoría de Spar Citylift Girona, que cumple su décima temporada en Liga Femenina, actual Liga Andesa, y que bueno, eso ya es un reto de por sí, ¿no? Para la afición vitoriana, pues la posibilidad también de seguir en directo un auténtico equipazo con jugadoras internacionales de varios países. Una Laia Palau que, por ejemplo, recordamos bien, la temporada pasada se salía aquí auténticamente en Vitoria, y bueno, en fin, que tanto ella como cualquiera de sus compañeras puede firmar unos números brillantes, como nos espera menos de cualquiera de ellas. Hasta 7 fichajes, si no me equivoco, los que ha realizado Girona: Andusic, Koulibaly, que regresa en su tercera etapa ya en Girona, como una gran conocida de la Liga Femenina tras su paso por Burgos, Conquero y Perfu, como es ahora el ONU. Brines Skikes, no sé si lo digo bien, jugadora procedente de la NBA de Atlanta Dreams. Sonia Petrovic, la grandísima jugadora serbia, 30 años, una jugadora absolutamente contrastada, pero con esa lesión que no le va a permitir incorporarse a la disciplina de Girona hasta diciembre, creo que puede ser. Y Magali Mendy, otra de las jugadoras que vuelven a Girona, donde ya estuvo en la 17-18 el año pasado en Villonard, jugó la Euroliga, jugadora nacida en Orly, en Francia, en el año 90, y el año pasado con unos grandísimos números en Euroliga: 14 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias. Bueno, jugadora por jugadora, desde luego que el talento rebosa en el equipo de Girona. Jugadora por jugadora en Araski, desde luego que ha subido el talento esta temporada muchísimo. En este aspecto, pues veremos, supongo que emparejamientos muy bonitos. Yo creo que la situación de Itasco García y de María Surmendi en el puesto de base, dos jugadoras diferentes pero que se complementan muy bien, pueden dar un dinamismo, pueden mandar un poco en el partido, pueden ser una de las claves al margen del rebote, donde Koulibaly va a ser una jugadora a tener muy en cuenta y muy difícil de parar. Seguro. Ya digo que el equilibrio es total en todas las líneas, a excepción de las dos lesiones que referíamos, pero bueno, el peligro de estos equipos, de estos grandes equipos, hay que recordar que Girona también ha empezado la temporada de la mejor forma posible, ganando la Supercopa en su casa, en Fondallau, tierra de baloncesto donde las haya, ante un Metromería Salamanca, con una jugadora como el Uno, que se salió, una jugadora robada, entre comillas, al subcampeón de Liga y actual campeón de Copa, como se puede poner esa avenida. Y bueno, Girona ya es un lugar para recordar en la historia del baloncesto femenino, a pesar de esas pocas temporadas
que las heroínas llevan en la máxima categoría ligandesa. Ahí está la presentación de RPK Araski. Ya hemos visto la presentación de Girona con Tijana Andusi, Russobuk, ya lo he aprendido, Russobuk, con la que hemos tenido la fortuna de poder coincidir este fin de semana y de hacer una entrevista y atraparnos totalmente ya para siempre, porque la jugadora de Mataró realmente, aparte de ser una grandísima jugadora en pista, es una extraordinaria chica de verdad y con la que hemos disfrutado muchísimo y hoy se puede leer una entrevista en el periódico El Correo en Gasteiz. Koulibaly, como he dicho, ha dado ahora el ONU, Nuria Martínez con esa lesión de isquiotibiales, Magali Mendy, Elena Oma, Laia Palau, la magia de Laia Palau que la volveremos a ver aquí en este pabellón, María Araujo, jugadora que viene y que procede de Polonia, sí. Esa aventura que ella hizo después de estar 3 años en Ferrol con unos buenísimos números, por cierto, ojo con esta jugadora que promedia más de 8 rebotes por partido y que a pesar de que en la estadística la anotación, que es lo primero que casi nos fijamos, no brille, si una jugadora te coge casi 9 rebotes por partido es que brilla y mucho. Y luego pues Brittany Skies, otra jugadora con un porcentaje de puntos de 14 por partido, 26 minutos, 5 rebotes, completísima jugadora americana que seguramente también va a dar mucha guerra y muchos problemas a la defensa de Made Urieta. Y en el equipo vitoriano, pues las de siempre, porque además están todas, Izaskun García, Cristina Molinuevo, María Surmendi, Laura Quevedo, Natalie Van den Adel, Aisa Sutherland, Isar Bedia, jugadora del Primera Nacional, pero que sube al primer equipo y que comparte entrenamientos y de vez en cuando convocatorias, Laura Pardo, la capitana, Raquel Carrera, jugadora cedida por Valencia, Alazne Larrea en su primera presencia en el equipo de manera oficial, aunque también viene ayudando, es una jugadora que estuvo el año pasado en EASO, que jugó la fase de ascenso a Liga Femenina 2 y que por circunstancias está en Vitoria estudiando y militando en el Primera Nacional de Araski, en el equipo filial, Tania Pérez y Tamara Seda. Son las plantillas, las jugadoras que van a ser protagonistas en esta pista, en este polideportivo de Mendizorroza, donde la última vez que vimos el enfrentamiento Girona fue muy superior y eso fue y ocurrió, José Emilio, en el segundo partido de playoff, donde Girona finiquitó por la vía rápida porque no quiso problemas después de lo mal que lo pasó en Fontajau en el primer partido. Sí, los mismos problemas que prácticamente las gironinas tuvieron la pasada jornada ante Maquinaria de Durán Ensino, que en el primer cuarto pues se llevó el gato al agua con un 13-21, pero bueno, en el que después, por supuesto, salió el poder del rodillo, como decimos, de estos grandes equipos, que a una jugadora titular sucede otra de banquillo con igual prestancia y idénticos valores y bueno, nunca desmerecen el nivel en los cambios que realizan, ¿no? Decir que Sykes, Mendy y Elonu fueron las 3 jugadoras más destacadas la pasada jornada, que son una especie, podríamos llamar, de columna vertebral en estos momentos, en una plantilla, como bien destacaba Eric Suris, el técnico de Sarriá de Girona, que cuenta con 9 jugadoras, las vemos en plantilla ahora mismo, en la ficha de partido, y que bueno, que tendrán que dosificar muy bien los esfuerzos para no sobrecargar a ninguna jugadora y poder seguir activas en esas 2 competiciones que frecuentan, en las que están de alguna manera disputando esta temporada. Segundo es Girona en la clasificación, con las mismas victorias que Perfú, porque son los 2 equipos únicos invictos ahora mismo en esta liga femenina Endesa. Girona que venció y muy bien a Valencia, que pasó por encima de Zamora, de Quesos el Pastor, que venció también a IDK y que, como bien decía José Emilio, en la última jornada pasó algún apurillo más frente a Durán Maquinaria Ensino. Araski es 9.º con 2 victorias, Bembibre la última frente a Quesos el Pastor en Zamora con una canasta milagrosa en el último segundo prácticamente, con una entrada muy valiente de Izaskun García, y 2 derrotas frente a Valencia, muy ajustada aquí en Gasteiz, en Vitoria, por 61-69 y frente a Cadí Laseu 61-59 en un partido que las vitorianas dominaron durante prácticamente 38 minutos, pero que se le escapó en el último minuto. Bueno, pues las jugadoras ya alrededor de Made Urieta y de Eric Suris recibiendo las últimas instrucciones, todo lo ensayado a lo largo de la semana, más tiempo para RPK Araski se va a poner en práctica ya, mientras que para
Spartak Girona, la dificultad de haber jugado Euroliga, de apenas haber tenido tiempo para preparar este partido, pero como digo, son jugadoras profesionales, muchas conocen perfectamente ya esta liga, son dos equipos que se conocen a la perfección, y tal vez la incógnita de saber si las piernas de las jugadoras catalanas van a aguantar el ritmo que marque Araski, que entiendo que va a ser un ritmo alto, como viene siendo ya algo habitual en estas cuatro jornadas que hemos visto de este equipo muy, muy remodelado, el de Madeurieta. Sí, sin duda, bueno, para llevar la tutela de un partido, pues todo se basa en el ritmo de juego, por supuesto en la defensa. Hemos visto una defensa muy activa por parte de las vitorianas, con muchas alternativas también, combinan individual y zona, lo hemos visto hasta el momento, los cuatro partidos de liga que llevamos vistos, y bueno, no cabe duda que del ritmo y la defensa parten buena parte, nunca mejor dicho, de las opciones de las vitorianas para hacerse con el partido, pero qué duda cabe que enfrente van a tener un equipo profesional por los cuatro costados, que van a saber dosificar los esfuerzos, buscar su momento, que no se van a venir abajo nunca, y que cuando tengan dudas, pues la superarán como mejor puedan, ¿no? Ya vemos, José Miguel Quinteto, sí, donde parece que ya la intención de Madeurieta es manejar el partido con María Surmendizas, con García, sí, la dupla de bases, con Tania Pérez, con Aisha Sutherland y con Tamara Seda. Y sí, por parte del equipo de Girona, como no, Laia Palau, también vemos a Koulibaly, también está el ONU. Elena Oma, si no me equivoco. Sí, Elena Oma, sí, sí. Y me falta Magali Mendy. Exactamente. Pues esos son los quintetos, las 10 jugadoras. Arbitrará este partido el trío Francisco José Zafra, Alberto Lázaro y Adrián Iglesias. Todo preparado. Queremos ver espectáculo. Estoy convencida, José Emilio, de que nos lo van a dar estas jugadoras y este partidazo que empieza ya en Mendizorroza, quinta jornada de esta Liga Femenina Endesa. Salto entre dos, el primer salto inicial y la bola para Girona. Ahí está Laia Palau con Magali Mendy, con Oma. A ver si nos vamos situando ya también, ¿eh? Yo tengo hoy un despiste de los curiosos, pero a ver si nos ponemos ya un poco centrados en el partido. Bueno, la primera bola que no entra para el ONU, rebote para Araski, Zaskun García, penetración, superando la línea de fondo, intentó la canasta, algo que se le da muy bien, cambiando de mano, pero José Emilio se pasó un poco de frenada. Sí, las vitorianas quieren jugar a esto, por ello están Izaskun y María Surmendi sobre la cancha, que suele ser una situación frecuente, pero nunca de arranque, no de salida, que las dos bases del equipo pues arranquen de manera conjunta. La bola que será para Girona, de línea de fondo sacando Laia Palau. El tiro no se lo piensa de Mendy, no entra, quiere correr María Surmendi, se le escapa la bola, vuelta a empezar, ahí está con Tania Pérez, vuelve otra vez María Surmendi, la base navarra, procedente de Perfumerías Avenida, a Surmendi, qué entrada, y el rebote para Seda, qué canasta, el rebote ofensivo, qué importante es la presencia de la mozambiqueña, los dos primeros puntos del partido para RPK Araski. Sí, tener segundas opciones, que va a ser clave para las vitorianas, y bueno, para ello que mejor que un rebote ofensivo anotado, ¿no? Y está claro que el juego interior vitoriano con Sutherland en el quinteto titular, pues tiene que ser clave también. Mira, no se ha atrevido Koulibaly con Seda, ha preferido doblar para una compañera, el ONU, está bueno, sí, porque tiene mucha calidad, sí, en sí, sus manos. Sí, canastón del ONU. Y bueno, una de las grandes interiores de la liga, sin lugar a duda. Y dos, que ahora mismo roba el balón. 2-2, se equivoca RPK Araski, el contraataque de Girona no entra porque interceptó y defendió bien Tania Pérez la entrada a canasta de Magali Mendy, pero también se equivocan ahora en el contraataque que intentaban armar las vitorianas. Un poco de despiste en estos dos minutos, donde ni unas ni otras se centran todavía en el partido. Sí, yo creo que se tiene mucho respeto, ¿eh? Sí, y como no, se están tanteando, todavía son los primeros minutos, y como no, Girona sabe que Vitoria es una plaza difícil,
fuerte y, por supuesto, Araski reconoce la calidad, como no, y la categoría de este club. De el ONU en el puesto de bajo con Tania Pérez, a pesar de que Tania Pérez es una buena defensora, no consigue, consigue parar a el ONU, que está siendo ahora mismo el referente ofensivo de Girona. Jugadora difícil de defender, que tiene juego de espaldas, que tiene también lanzamiento de efectivo de 4 metros. Tiene un severo trabajo Araski para detenerla. Sutherland desde posiciones lejanas al aro, es algo que hay que trabajar con esta jugadora, el contraataque y la falta personal de Sutherland sobre el ONU, que está en todos los sitios. Esta semana era presentada Sutherland, ha sido la jugadora que ha completado la plantilla de Araski, y bueno, decía Maddy, reconocía que hay que trabajar más con esta jugadora, a la que no se le ve desde luego con una querencia a la pintura y sin más desde posiciones un pelín más lejanas, ¿no? Sí, ahora mismo además toma el relevo Laura Pardo, de la norteamericana nacionalizada en Belice, que va al banco, y bueno, es un partido clave para ella, ¿no? Porque tiene que demostrar que, aunque todavía no conozca bien a sus compañeras, no conozca bien los sistemas, que ya va teniendo tiempo suficiente para adaptarse a ellos, pues es un partido para aportar su calidad, que la tiene, pero que todavía no la hemos visto. Dos más para el ONU, ya son 6, es la única que anota en Spar Citylift Girona, armando el ataque ahora mismo RPK Araski. Tamara Seda en el poste alto, Izaskun García busca el bloqueo de la mozambiqueña, Seba buscó bien, pero no llegó porque la bola fue alta, el brazo de la mozambiqueña de Seda no interceptó el pase que Izaskun García buscaba dentro. Sí, quizás fue un pase ejecutado de forma muy rápida, pero sin timing, todavía no se había posicionado Tamara Seda en el lugar debido para recibir la pelota. 6:56 para cerrar el primer cuarto, 2 para RPK Araski, 6 para Spar Citylift Girona, y pasos. Sí, curioso. ¿De Laia? Sí, sí. Han tenido curioso, que ser suyos, porque era la persona que tenía la pelota en la mano, y aunque no lo hemos visto claro, y los ha protestado además. En ese bloqueo, pues yo creo que ha dado un paso más y se ha despistado. Pero han sido porque no los ha protestado. Mira, los pasos de jugadoras veteranas, ¿no? A María Surmendi también se los pitaron en la SEU. Vaya clave. Pareja de bases, ¿eh? Qué emparejamiento más bonito. ¡Oh, bueno, qué canasta de Surmendi! Canasta por elevación, sí, sí. Con una parábola espectacular. Vamos a ver si se anima la Navarra, porque digamos que en el aspecto anotador no ha tenido mucha suerte en este inicio liguero. Bueno. Y es algo que también le acompaña ya en su juego, bueno, imparable, ¿eh? Sí, el ONU más sigue sumando. Tiene todo, tiene, como decimos, lanzamiento exterior, tiene juego de espaldas y tiene lectura en ataque, ¿no? Que es una jugadora que ve el juego como pocas. No me extraña que Girona haya querido pescar y el ONU ha decidido cambiar de aires y ha cambiado Salamanca por Girona. Izaskun García bien defendida, ahora es Pardo quien intenta la penetración, prefiere doblar para Surmendi. Triple de la Navarra. Como tenga hoy la mano ligera, puede hacer estragos, porque es una jugadora con buen tiro y buen rango de tiro. Y perfecta rotación defensiva de Girona. Cuando más daño puedes hacer, pues es tirar en los últimos segundos y hacerlo con efectividad, ¿no? Y María Surmendi se merece el ir mejorando sus porcentajes. 7 para RPK Araski, 8 para Spar Citylift Girona. No entró la... Está loco, de... ¿eh? Sí, está loco. Mucho ritmo por parte de los dos conjuntos. Pero nadie domina, ¿eh? Girona, que también sabe enseñar las uñas en el contraataque, y que Araski va a tener que estar muy atenta en la balanza defensiva para poder tener a... Magalice tropieza, pero aún tropezándose es tan buena la francesa que coloca la canasta y el punto mucha número calidad. 10 para Girona. Sí. 7-10 en un partido loco, hay equilibrio por ambas partes, no hay control, eso lo hace también atractivo de alguna manera. Ahí está Izaskun García buscando a Tamara Seda, que prefiere buscar por fuera la bola. Queda muy poca posesión y hay que mirar ya al aro. Tania Pérez, al límite tocó aro, pero el rebote cayó en las manos de Elena Oma, una de las Sixter Seas, y luego hablaremos de eso. Oma, no entra el triple de Elena Oma. Sí, decíamos que es necesario, siempre lo subrayamos, atacar el aro. En el anterior ataque de las vitorianas, pues bueno, se han dedicado a pasar el balón, pero no a amenazar la canasta. Ahí está Laura Pardo buscando a Tamara Seda en el uno contra uno con Koulibaly. Pues mira, se le escapó la bola. Demasiados botes, y quizás. Y Koulibaly, que se duele, ¿eh? No sé si ha recibido recupera un codazo. Recupera Tamara Seda. Ha recibido un codazo Koulibaly, pero está ahí molesta en la pintura. Sí. Agachada intentando coger algo de aire. Parece que se recupera Koulibaly.
atacando RPK Araski. Ahí está María Surmendi, ahora doblando para Izaskun García, prefiere buscar a más compañeras, pero de nuevo la posesión que se va a agotar, intenta el bloqueo con Seda, prefiere jugársela Izaskun García, no toca ni aro, muy apurada ya por la posesión, y ahí está el pase de Laia Palau, perfecto, oh no, el ganchito en la penetración de Magali Mendi que no entra, pues lo que dice José Emilio, el partido está absolutamente loco, con errores y aciertos, pero igual de equilibrados por ambas escuadras. Sí, también imprecisiones y bueno, estamos viendo dos equipos que tienen su principal arma en la transición. Ahora sí, Izaskun García que entró con decisión pero quiso buscar a una compañera y le cayó el tapón, Elena Oma con la zurdita, no entra, ahora pierde la bola y la recupera Mendi, madre mía, qué locura de partido, sí, qué locura de partido, luego veremos en el porcentaje de pérdidas cómo están ambos equipos, ahora el tapón de Pardo sobre el ONU, la bola le cae a Laia Palau, a callar bocas, triple de Laia Palau, qué fácil, además, qué fácil lo hace Laia Palau, que coloca el 7-13 en el marcador, sí, cuando hay tiempo muerto en Mendizorroza después de ese triple de Laia Palau y después de tuya, mía, imprecisiones, pérdidas, rebotes, rechaces, pues puso orden la que sabe hacer lo que es Doña y la gran Laia Palau para poner este 7-13, RPK Araski 7, Sparta Lib, Girona 13, José Emilio, sin dueño el partido. Sí, pero aún estando sin dueño, como tú bien destacas, ese 7-13 en el marcador dice mucho, ¿no? Que sí, con muy poco esfuerzo Girona ya domina de inicio un partido en el que tendría que estar trabajando más para conseguir sus canastas fáciles, ¿no? Por parte de las vitorianas, yo creo que sigue existiendo esa falta de roles en ataque, ¿no? Esa, no sé, es como que todavía no se conoce bien quién va a ser o quién debe liderar el apartado en ataque, ¿no? A veces queda muy disipada la amenaza, la responsabilidad en la amenaza, y en fin, esto es una cosa que las vitorianas deben de mejorar. Es verdad que también las vitorianas tienen muchas jugadoras nuevas. Hay un triple cambio, sí. José Emilio. Sí, no sí, lo ha visto claro, claro, Madi Urieta y mete en pista Natalie Van den Adel, a la jovencísima Raquel, sí, Carrera, sí, sí, y también a Laura Quevedo en sus primeros minutos en este partido. Hay que buscar alguna otra fórmula y sobre todo también tener algo mejor de porcentaje en tiro. Sí. Natalie es una jugadora que tiene 7 puntos por partido, Laura Quevedo 10. Jugadoras que han empezado bien la temporada. Ahí está María Surmendi. María Surmendi defendida por Sobuk, que también ha entrado en pista, la Mendi, capitana de Girona. La mano de Mendi que provoca el robo. Muy seria, muy seria tanto en es ataque como en defensa. Es una extraordinaria jugadora. Sí. Con mucho ritmo, mucho cambio de ritmo. Sí, sí, claro, viene de jugar Euroliga, ni sí, más ni menos. Ahí está Mendi, intenta el tiro a media distancia. No entra, el rebote para Natalie Van den Adel. Qué buen pase para Raquel Carrera. Quiso correr el contraataque, lo hizo bien la jovencísima jugadora gallega y provocó la falta personal de Lonu. Raquel Carrera que se va asentando a fuerza de minutos en esta categoría nueva para ella. Digamos que quizás el pase, bueno, en el argot baloncestístico no sería el más adecuado, puesto muy bajito, que, muy bajito. Claro, es un pase bajo con bote, sí, a una jugadora muy alta, ¿no? Pero bueno, dice mucho de Raquel esa capacidad también que tiene de salir en transición. No entra el primer tiro libre para Raquel Carrera y aplausos en Mendizorroza, que presenta una entrada fantástica en el templo del baloncesto a la vez, donde tantas sí, noches de gloria hemos pasado aquí, sí, y las que pasaremos. Pabellón mítico en Vitoria. Ahí está Rusovuk, la capitana. Jugando de uno, por cierto. Jugando de uno, ella es polivalente, ella empezó jugando de uno, pero en Girona ha jugado más de escolta, pero sí, la situación de Nuria Martínez provoca que ahora mismo Rusovuk juegue de uno. Ahí está Laura Quevedo, la madrileña. Sí, partido importante también para ella. Votando con la derecha, buscando a María Surmendi. María Surmendi también. Laura Pardo, no mira a nadie por dentro, Laura Pardo intenta, pero es que hay jugadoras muy grandes porque también está en pista la jugadora serbia Andusic, sí, nada más y nada menos que 1,95. Sí, la última en llegar, pero vamos, no es una jugadora cualquiera, una jugadora de trabajo básicamente, ¿no?
Y decir que una defensa muy agresiva de las gironinas, sí, sí, con muchas rotaciones. Wow, otra pérdida ahora de Araski, se le resbaló el balón a Pardo, decía esto José Emilio. Ocurre porque no amenazas el aro, ¿no? Porque te dedicas a pasar el balón, a agotar los segundos, pero no realmente a aprovechar, a leer la defensa y sacar la opción más rápida que puedas. Esto es algo que sí hace muy bien Girona. Canasta de Sykes. Sí, la falta de Mendy ahora. Sí, en ese seguimiento sobre Nathalie. Se va Girona, poquito a poco. Se va yendo Girona con un parcial de 0-7. Sí, hemos pasado del 7-8, sí, después del triple de Azurmendi, al 7-15, después de la última canasta de la americana Sykes. Ahora hay cambio. Entra Araujo por parte de Girona. Y se marcha Laura Pardo y entra Sutherland. Laura Pardo, pues que hace lo que puede, la capitana, pero sí, hoy se necesita músculo, ¿eh? Sí, la que se ha ido por parte de Gironina es Mendy, quizás por las faltas que lleva acumuladas hasta el momento. Ahí está Raquel Carrera recibiendo Sutherland, otro tiro que no entra, el rebote para quién sino para Andujic. Y quiere correr la pista Girona, que ya está manejando más este partido, no solamente por el marcador, sino por las sensaciones ya en pista. El ONU, dificultades para Nathalie Vandenadel para defenderla. Ahí está Rusovu. ¡Qué mano tiene Rusovu! ¡Qué tiro tan ¡Qué rápido! ¡Qué buena es esta jugadora de Mataró! Sí, ¡Rusovu! Sí, sí. ¡Canastón de Rusovu! Sí, sin duda, mucha ¡Triplazo calidad. De Rusovu! Bueno, qué gran corte. Sí, sí, pasar y cortar. Una ¡canastón de Azurmendi! Artimaña antigua del baloncesto y que ha leído a la perfección María Azurmendi. María Azurmendi, que lleva 7 puntos de los 9 de RPK Araski, hoy encontrándose con el aro. Pero no es suficiente porque hay que repartir, tienen que anotar muchas más jugadoras para poder medirse y equilibrar este partido donde Girona empieza a funcionar, la maquinaria de Girona empieza a funcionar a la perfección. Ahí está Rusovok marcando jugada defendida por María Azurmendi, buscando a Skykes. Skykes, madre mía, qué habilidad, pasando sí, para Rusovuk, sí. Ahora no entra, no toca ni aro, pero el rebote es para Andusic. Sí, muchos despistes en defensa por parte con de mucha rapidez, moviendo la bola, Girona y canasta de ONU en el último suspiro para cerrar el último minuto, el último segundo y este cuarto con el marcador de 9-20. A favor de Sparcity Live Girona, que en un visto y no visto se marcha ya por 11 puntos de diferencia ante, digamos, la sequía anotadora, las dificultades ofensivas para RPK Araski. Sí, es una nota predominante, a excepción del primer partido del Open Day, que está llevando consigo el equipo vitoriano, que tiene auténticas dificultades. Hay momentos en el partido que se bloquea en ataque y que no encuentra la llave, ¿no?, que abra la anotación. La diferencia básica en el partido, podemos decir que es un tema de porcentaje, de acierto, no cabe duda, pero sobre todo que Girona tiene, por supuesto, una alta calidad en su plantilla que le permite en cualquier momento, por pequeño que sea el instante, lanzar a su debido momento y no desaprovechar ninguna oportunidad que le da a las que no. Por su parte, las vitorianas pues se están estrellando contra la defensa de Eric Suris y bueno, pues no encuentran el camino a canasta, se dedican a mover la pelota de un lado a otro, pero no sin amenazar al aro y sobre todo cuando deciden hacerlo sin tener porcentajes importantes en su haber, ¿no? Yo creo que el partido está ahora mismo desequilibrado por completo, que está en poder pleno, no solamente por el resultado, sino por las sensaciones por parte de Sparcity Live Girona y, en fin, esperamos mucho más de las vitorianas, que Made encuentre en esas rotaciones frecuentes que realiza pues el quinteto ideal sobre la pista. Valoración 5 para RPK Araski, 25 para Sparcity Live Girona. Estaba mirando el capítulo de las pérdidas, 7 para las vitorianas, 4 para las catalanas. El porcentaje de Araski es bueno, pero claro, solo han tirado 7 veces, tiro de 2, 3 de 7, 1 de 5, mientras que en el caso de Girona han mirado a canasta 16, en 16 ocasiones, anotando 8, 2 de 4 en tiro triple, 6 de 15 en tiro de 2. Claro, cuando amenazas tan poco y encima tienes un porcentaje no muy bueno, pues te pasa lo que te pasa, ¿no? Que estás 11 abajo en el marcador. Sí, 7 tiros de 2 es irrisorio, ¿no? Han hecho pues 12 tiros de campo en un cuarto.
escaso. Otra pérdida de Laura Quevedo, además es que penaliza muchísimo el error Girona, ahora hay falta personal, creo que es de Natalie Van den Adel sobre el ONU, si no me equivoco, creo que sí. Y ya, sí, y hay un cambio ya preparado, no encuentra, Made. No encuentra a Made el quinteto, le va a dar un poco de respiro a María Sumendi, que ha hecho un buen trabajo la base navarra, anotando, intentando dirigir. Y ahora es Izaskun García quien va a dirigir, metiéndole quizás esa quinta velocidad. Sí, 7 pérdidas, por cierto, entre las victorianas, ese dato que hay que subrayar. Atacando Girona, Andjušić, con Rusovuk. Con el ONU, es que mueven muy rápido el balón, ahora por los suelos Andjušić. Sí. Muy buena defensa, 2 contra 1 el trap. Ahora en 2 contra 1 sobre Skypes y mira, ese esfuerzo defensivo provoca que la posesión sea para RP Karaski, se aplaude. Sorprendente porque Raquel Carrera el trabajo. Ha tenido que saltar prácticamente hasta medio campo, ¿no? En fin, la rotación... Buscar la rotación en defensa podría haber sido clave por parte de las Girondinas, pero no lo han encontrado, se han topado contra ese trap, contra ese 2 contra 1. Natalie Van den Adel por dentro a Quevedo, pero ya tiene 2 encima, Quevedo buscando a Sutherland, bueno. Por fin llegó la canasta, tiene que ayudar más esta jugadora porque lo tiene todo para marcar diferencias, 2 de Aisha Sutherland, 11-20. Encontrará el camino seguramente Aisha Sutherland. Y hoy pues es un partido, como decimos, clave para que la podamos ver, porque es una jugadora con mucha trayectoria y mucha calidad, por supuesto. Andjušić no entra, el triple que intentó... Perdona, Araujo. Sí. Estoy llamándola Andjušić, que es María Araujo, sí, es María porque Araujo, es una jugadora sí, también sí. Tan grande. Sí, sí. Es sí, Araujo es. La que está en pista. Sí. Intentó el triple, no grande consiguió el objetivo. Sí, sí. E intentó... El contraataque, RP Karaski sacará de fondo Izaskun García, buscando a Natalie Van den Adel, Sutherland, defendida por Araujo precisamente, prefiere doblar, se equivoca Sutherland. Ya que penetras, inténtalo tú, sí, en el 1 contra 1 con Araujo, exactamente. ¿No? Exactamente, o sea, es que al final, si no amenazas, tampoco desajustas la defensa, y en este caso, pues claro, no puedes pasar a una compañera de quien no te has podido atraer su defensora. Quizás es un poco ese juego coral, ¿no?, que tiene Araski de... De rotar, bueno, de buscar, canastón. Y ahora hay una canasta espectacular de una jugadora Sykes. NBA que se sí. Llama Skypes. Sí, sí, es que es una jugadora con una calidad. Y bueno, un jugador sobre todo se le ve su calidad por algunas cosas. Entre ellas, además de por esta de robar un balón como ha hecho María Araujo, por ser capaz de lanzar un tiro rápido. Y otro robo de RP Karaski, perdón, contra RP Karaski, ahora lo intentó María Araujo, si no me equivoco sí, también, no, ha no ni aro. Tocó ni aro, sí, hay sí. Que aprovechar un poco este exceso quizás en el tiro exterior que tiene Girona, viéndose superior en el marcador, 11-22, Raquel Carrera con Laura Quevedo, que no se ha estrenado la madrileña, otra vez doblando en lugar de quizás buscar también sí. Otra situación de 1 contra 1, madre mía, qué reverso del ONU, no entra, sí. El rebote, lo pelea. Como ha marcado los tiempos. Sí, sí. La bola va a ser para Girona, cambios y más cambios, y sigue moviendo el banquillo, Made Urieta, a ver si encuentra esa fórmula, Laura sí. Quevedo al banco, también Sutherland, de nuevo en pista, Tania Pérez, que le mete mucha intensidad, la jugadora catalana, y Tamara Seda, que son kilos y músculo en la pintura. El ONU, botando con la derecha, defendida por Natalie Van den Adel, ahí está más agresiva la holandesa, a punto de perder. Como busca la puerta atrás el ONU, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Six. Es que no sé cómo decir este apellido. Sykes podríamos Sykes. Decir, pero bueno, tampoco bueno, pues, es 100% auténtico, ¿eh? Vale. Sykes, que lo intenta, no entra, pero el rebote ofensivo es para Girona, Rusovuk, buscando a Araujo, se acaba la posesión, la media vuelta. Oh, qué canasta. ¡Qué canasta! Sí, de center, sí, sí, Andjušić, 2. Sí, a la media vuelta, mucha calidad de esta jugadora. Una jugadora rocosa, especialista en defensa, que ha venido para ayudar y algo seguro que va a sumar para su equipo. Se marcha Girona, poquito a poco la penetración, al menos lo intentó Izaskun García, pero no consiguió el objetivo de la canasta, pero lo intentó como siempre valiente, se desespera, pero hay que seguir intentándolo, hay que mirar aro porque es la manera, la única manera de conseguir algo, mirar e intentarlo. Se tiró muy poco en el primer cuarto, digo por parte de RP Karaski. Sube un poco la defensa, sube la defensa Araski.
Sí, esos dos contra unos en medio campo, que son ya típicos y tópicos, sí. Y que sí, encuentran éxito en su ejecución. Mendy sacará de banda, defendida por Natalie Van den Adel. Sí, esto es un partido, yo creo que para que Natalie Van den Adel esté muchos minutos en pista. Rusobuk marca puño, defendida por, sí, Izaskun García, como lo está pasando de mal. Carretón. Natalie Van den Adel. Mira, pues ahora puso la manita Raquel Carrera y robó la bola. Izaskun García con Tamara Seda, defendida por Andusic, Tania Pérez. Tamara tiene que echar el balón al suelo y atraerse con los defensores. Seda, que no lo encuentra. Izaskun García, Izaskun García, Izaskun García. No entra el triple, qué rebote qué de Raquel rebote. Carrera. Qué canastón. Qué canastaro pasado. Aro pasado línea parece de fondo. Mentira que tenga 17 años esta jugadora. Sí, parece mentira, sí. Sí, parece mentira. Y yo qué creo que canasta de jugadora veterana. Sí. Ha encontrado aro el sitio, pasado, José Emilio, sí, buscando y encontrando su sitio. Sí, rompiendo la defensa perfectamente, leyendo la situación de forma magistral. ¿Qué problemas tiene Seda para defender a Andusi, que en el fuera adentro lo hace perfecto, descoloca a la mozambiqueña y ha provocado la falta personal? Ahí va a tener también problemas en esa defensa esta jugadora, que es, a pesar de la altura que tiene, es una jugadora muy coordinada y muy rápida. Sí, un único pero y Tamara, su equipo la busca una y otra vez en la pintura, de espaldas, y bueno, pues tiene que atacar el aro, tiene que echar el balón al suelo para atraer a los defensores y para poder crear más espacios en el ataque de sus compañeras. Andusic, sí, tiene un equipo grande Araski, ¿eh? Vuelve a repetir Madi Urieta la fórmula de 2-5 con Raquel Carrera, sí, y con Tamara Seda, con Natalie Van den Adel, una alero alta, pivot, y Tania Pérez y Izaskun García. Que suma allí donde juegue, ¿no? Andusi, que anotó los dos tiros libres para irse con el 13-26, 5-41 para el descanso. Sí, Araujo, que está emparejada con Raquel Carrera, presente y futuro del baloncesto nacional. Sacará de fondo y sube líneas Girona. Sí. A ver cómo sale, bueno, solamente es un amago, sí. Se coloca ya en defensa Girona, intenta atacar RPK Araski, que le cuesta un mundo atacar en estático. Raquel Carrera, defendida por Araujo, qué emparejamiento más bonito, dos jugadoras, pues eso, presente y futuro, sin duda alguna. Tamara Seda, fuera de lugar, ni ella misma se lo cree, bota, ahí está con Koulibaly, yo creo que muy ha habido bien. Falta y dos faltas, y hasta tres, pero al final la bola ha sido para Koulibaly, que puso las manos, yo creo que la primera mano fue una falta clarísima sobre Tamara Seda, 13-26-5-0-9 para llegar al descanso. Laia Palau, que se había tomado un respiro en el banco, mira, ahora hay una pérdida de Araujo. Se recupera Tania Pérez. Recupera Tania Pérez y la falta no sé si es de María Araujo o de la propia Koulibaly. Bueno, el tiempo está demostrando que Tania es una jugadora clave para las vitorianas. Sin duda alguna. Su presencia en la cancha no solo asegura posibles puntos, sino que da experiencia a sus compañeras. Es que José Emilio es la máxima anotadora de este equipo. Sí, sí. 12,3 puntos por encuentro ahora mismo. Tania, que cuando ella se presentó dijo que no era una jugadora que venía a anotar, o que no es una anotadora nata, sino que es una jugadora muy completa en todos los sentidos. Tania, ahora no entra el triple de Tania Pérez, cómo se pelea el rebote, sí, ofensivo o defensivo, lo cazó Mendy, y la falta va a ser para Natalie Van den Adel. Sí, decíamos de Tania que Tania es constancia, ¿no? Independientemente de esa faceta de anotadora, que la puede liderar o no, pero sin embargo aporta muchos intangibles a su equipo, mucha comunicación en plantilla, mucho verbo, muchas indicaciones, siempre está metida en el partido y además, por ende, es una gran defensora. Sube líneas Araski, ahí está Tania Pérez presionando a la jugadora que lleva la bola, Mendy, Tania Pérez agobiando, Mendy a punto de hacer dobles, casi no se pita esa infracción, la buena ayuda de Natalie Van den Adel, Tania Pérez, pero ya se coloca la defensa de Girona, Raquel Carrera, qué penetración, qué madre mía, qué canasta Raquel Carrera, lo ha hecho absolutamente sola desde la bombilla, vio canasta y lo vio tan claro que decidió penetrar ella solita, que dos canastas ha conseguido Raquel Carrera. Repito, parece mentira que tenga 17 años, es que pero es una realidad, ya no es futuro esta jugadora. En 5 días Raquel Carrera se ha hecho a una categoría que no tiene que ser nada fácil para una jugadora tan joven y que está por hacerse tanto desde el punto de vista baloncestístico como persona, ¿no? Es verdad que, bueno,
queríamos un 5, ¿no? Pensábamos que la lesión de Calilla pues iba a traer una jugadora de similares características. Saderle es una mujer completamente distinta, con un fenotipo completamente diferente, y eso le está permitiendo a Raquel Carrera pues tener minutos, mucha presencia y muchos minutos en cancha. Entonces no hay mal que por bien no venga, y ella los está aprovechando a buen seguro para dar un salto en su juego, para adaptarse a la categoría y para hacer cosas como la que acabamos de ver, ¿no? Amagar un pase, echar el balón al suelo y dirigirse a canasta. De tal manera que, bueno, a partir de ahí, esta ha sido una extensión que se ha convertido en canasta, pero ha desajustado la defensa, podría haber acabado en un pase. Lo cierto es que siempre insistimos en ello, hay que amenazar el aro, y más si es el aro de Girona, ¿no? Necesita sumar puntos para que no se vayan. Ahora mismo tenemos en el marcador un 15-26 y las vitorianas ya no pueden dejarse pelos en la gatera y tienen que ir con todo a atacar el aro. A mí lo de los pelos catalán en la gatera me hace mucha gracia ese comentario, José Emilio. Bueno, sí, es sí, sí, simplemente que no se pueden guardar nada. Yo no tengo gatera. Bueno, y gatos. Yo sí. Se reanuda el partido después del tiempo muerto. Como presiona Repe Karaski, este equipo hay que fulminarlo para que deje de pelear. Mira cómo recupera, mira cómo recupera, cómo aplaude Mendizorroza, agradeciendo el esfuerzo de las de Urieta, que después de tiempo muerto han logrado lo que entiendo que Madi Urieta ha pedido, presionar y robar. Raquel Carrera metió la mano Mendy. Sí, muy rápida, aprovechando también la diferencia de estatura, pero bien echado al suelo el balón por parte de Raquel, porque bueno, ya había un vacío y había que aprovecharlo. Una chica de 17 años que está siendo la chispa ahora mismo de este Repe Karaski. 15-26, saca de fondo a Surmendi. Precisamente Raquel Carrera, a Surmendi, amaga, defendida por Laia Palau. Muy bien. Tamara Seda por dentro, qué canasta, qué bien movido el balón por parte de Repe Karaski. Este es el equipo vitoriano que hemos visto en sus mejores momentos. Y ha trabajado muy bien Tamara Seda sobre la defensa de Koulibaly, buscando su espacio para recibir la pelota en las mejores circunstancias. Atacando Girona, marcando cuernos, Laia Palau, defendida por sí, María Surmendi. Juego sobre el doble pivote que se intercambia. Y cuidado, porque esa puerta atrás es la que estaban buscando. Mendy, no, pero el rebote es ¿para quién? Para Koulibaly, que tiene imán. Oman, no entra, la bola va a ser para Araski, perdón, sí, para Girona. Delena Oman es una jugadora que se espera más, que tiene un físico extraordinario para jugar de alero, pero que todavía le falta por llegar a ser la jugadora que mucha gente piensa que va a ser. Lo tiene todo absolutamente esta jugadora, que estuvo cedida en Cádiz Aseu y que ha regresado al Girona, y que con Araski sí, suele tener un buen bagaje. Y un buen histórico. Otro qué triplazo de Mendy, la francesa, tres para qué hacer mucho daño. Sistema de saque de fondo, cómo han aprovechado las ventajas que se generan sobre los bloqueos para hacer un tiro cómodo y efectivo. Atacando Repe Karaski, mucho movimiento aquí, mucho bloqueo, y a punto de perder la bola Tania Pérez buscando a Tamara Seda. Ahora esa es la consigna, Tamara, Koulibaly no puede con Seda, qué canasta de la mozambiqueña, después de darse la vuelta, qué buen tiro tiene de 5 metros. Sí, sobre todo el recurso, ¿no? Paso atrás, Koulibaly la ha flotado, y bueno, ya ha visto que Tamara Seda también tiene ese lanzamiento de 4 metros que asignamos a jugadoras como el ONU. Juego interior está dando puntos al equipo de Repe Karaski, tanto por parte de Carrera como por parte de Seda. Balón para los vitorianos. Ahora el rebote que lo peleó Seda con Koulibaly, que repito, tiene un imán para los rebotes, casi 9 rebotes Sutherland por partido. Y Cristina Molinuevo a la cancha. Bueno, pues Cristina Molinuevo, como siempre decimos, es la perla vitoriana. Raquel Carrera y Tania Pérez. Sutherland en pista, la perla vitoriana Cristina Molinuevo, la única jugadora no profesional, estudiante de medicina, precisamente con la bola, ya dirigiendo a María Surmendi, defendida por Laia Palau. Bonito emparejamiento, sin duda alguna. Cristina Molinuevo con Elena Oma. Cristina doblando para Tania Pérez. Ahora la defensa de Girona es mucho más agresiva, mucho más intensa. Cristina Molinuevo se está volviendo loca. María Surmendi se va a volver loco del todo el equipo de Araski, porque no consigue un ataque fluido, y además ha sido falta personal de Surmendi. Sí, primera de María Surmendi. Sí, decía yo que se había marchado Tania Pérez, pero ¿cómo se va a ir Tania Pérez si es insustituible en este equipo ahora mismo? Se ha marchado Laura Quevedo. Laura Quevedo, exactamente. Son tan parecidas físicamente. Son parecidas, sí. 19-29, la renta de Girona más 10, pero con una sensación de que Araski quiere rascar algo más en ese marcador. 1.54 para el descanso.
lo que acaba de hacer Mendy, no ha entrado el rebote para Koulibaly. ¿Qué daño hace? ¡Qué canasta de Koulibaly! Segundas opciones. Sí, el marcador en un 19-31 y veíamos un recurso de Laia Palau prácticamente metiendo en el bote la mano de abajo de la pelota. Eso antes eran dobles, pero a los otros jugadores siempre se les permite. Cristina Molli nuevo, botando y botando ahora con Sutherland. Sutherland que le pide el bloqueo a Seda, se le escapa la bola porque tocó en última instancia Koulibaly. Será para Araski con... Muy buena ayuda de Koulibaly. Cambio, se marcha ahora sí Tania Pérez. Y otra vez las dos pequeñitas en pista con María Surmendi y Zaskun García por parte de RPK Araski. Poca posesión, ¿eh? 3 segundos, 3-6. Bueno, pues recupera Girona. El saque de fondo que no fue afortunado, así que recupera Girona. 1-20 para el descanso, 19-31. Ahí está Laia Palau, sí, buscando vez, a Elena típico Oma. Carretón, sí, para los poderes otra exteriores. Vez buscando a Koulibaly con falta personal de Tamara Seda. Sí. Bueno, pues sistemas muy claros, muy bien conducidos. Con mucho timing, quiere decirse, haciendo lo idóneo en cada momento. Girona tiene mucho saber estar, hay mucha experiencia en estas jugadoras y mucho baloncesto en sus piernas. No entra el primer tiro libre de Koulibaly, que irá por el segundo para aumentar la diferencia. 1-10 para llegar al descanso, se nos ha pasado como un suspiro también esta primera parte en Mendizorroza, quinta jornada de esta Liga Femenina Endesa. Koulibaly, sí, para colocar el 19-32 a favor del campeón de liga. 1-0-4, Tamara Seda, qué buena mano de Koulibaly. El emparejamiento es precioso, ¿eh? Sí. De verdad, entre dos jugadoras rotundas, grandes. Sí. Precioso de ver y bueno, realmente es lo que nos están ofreciendo, un espectáculo en la pelea, tanto Koulibaly como sí. Tamara Seda. Hay que decir que Koulibaly es un muro, ¿eh? El mismo que Tamara Seda, son arquetipos parecidos, sí. Ancheco parecido que se diría en euskera. Asurmendi con Laia Palau, Asurmendi y la falta que es de Laia Palau precisamente sí. se ha tropezado. Sí, sí, sí. Lo reconoce la propia Laia Palau. 40 años a las 40 espaldas. Años la contemplan y ahí está. Mandando. Sacará Araski con 13 segundos de posesión. Sutherland, Tamara Seda, Izaskun García por el suelo. La falta personal de Koulibaly, que la reconoce también. Será la segunda de Koulibaly. Sí, decíamos esas características similares entre Tamara Seda y Koulibaly, pero yo sí, creo que Koulibaly... Muy parecidas. Habrá pocas defensoras en la liga como Koulibaly porque, en fin... Tiene una presencia física independientemente de... Es muy activa, sí, es muy rápida, sí, es que, manos sí. rápidas también. Saca bueno. Izaskun García buscando a Sutherland, defendida por el ONU. Sutherland, muy bien. El pase para Seda, ya tiene a dos encima. ¡Qué tapón de Andusic! Muy buena defensa de Andusic. Sí. Y al final tocó en última instancia Seda, así lo decreta uno de los colegiados. La bola va a ser para Girona, 38 segundos. Aquí todo el mundo mirando, se ha despistado la defensa. Se coloca ya 2-1 contra el ONU. Oma, Mendy, quiere elaborar. No se quiere precipitar Girona. Quiere prácticamente toda la posesión. Mendy, el ONU. Amaga, penetración, no entra, pero madre mía, qué estética es esta jugadora también, además, ¿eh? Sí, lo es, sin duda. Es curioso, bueno, este tiempo muerto ahora sobre la pista, es curioso la clarividencia que tiene Girona en ataque. Son lo que a veces llamamos sistemas llave, no son muy elaborados, pero es que a la mínima ventaja, bueno, esta calidad de jugadoras aprovecha, como decimos, la mínima ventaja para atacar el aro y siempre con acierto y siempre sacando algo, ¿no? Si no sacas una falta, pues bueno, pues un tiro exitoso y si no, siempre pues hay una segunda opción en forma de rebote ofensivo. Mucha claridad de ideas entre las de Girona y bueno, esa es la falta, esa ausencia que todavía tienen las victorianas en ataque y en defensa, que están un poquito despistadas, podríamos decir, fruto pues de esa movilidad de las jugadoras catalanas. Bueno.
Bueno, pues se va a acabar el tiempo muerto con 13 segundos por jugar para llegar al descanso. El marcador 19 para RPK Araski, 32 para Sparti Tilip Girona. Sí, yo creo que es la máxima distancia, esos 13 sí, puntos. Exacto. Y bueno, pues, más 13 para Girona. Sacar los 10 puntos del ONU. Está haciendo un partido fantástico. Por parte de Araski, los 7 de María Surmendi, logrados los 7 en el primer cuarto. Ya están las jugadoras que hoy visten de rosa con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, al que nos unimos, por supuesto. Sumamos también la energía para todas esas mujeres y familias, y también de excepciones, pero las hay, de hombres que luchan contra esa enfermedad que en un alto porcentaje se puede superar. Últimos segundos de posesión, vaya error en el pase de Itascun García, que lo intercepta el ONU, es un regalo, así lo toma el ONU, qué canasta, qué error de Araski, no se puede conceder, no se puede conceder tanto. 19 para RPK Araski, 34 para Sparti Tilip Girona. Nos vamos al descanso. Todo el mundo tiene su pequeño sueño, y el nuestro es hacer grandes tus ilusiones. Grandes sueños, pequeños precios. Viajes Eroski. ¿Sueñas? Vuela.
ditut buruz ikasten formula batzu. Ni kimikaria naiz. And not only do I learn English, but I also speak it. Euskaraz ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi dut. Yo no estudio historia de memoria, yo soy arqueólogo. Porque tan importante como alcanzar la meta es lo que haces mientras caminas. Etorri gurekin. Bueno, pues aquí estamos en el tiempo de descanso en el polideportivo de Mendizorroza. Hemos dejado el partido con el 19 para RP Karaski y el 34 para Sparta Tilip Girona. Viendo las estadísticas y los números, con 12 puntos para el ONU como máxima anotadora de esta primera parte del encuentro por parte del equipo de Girona. En el equipo alavés, María Sumendi con 7 ha sido la jugadora más acertada de cara al aro, 2 para Sutherland, 4 para Raquel Carrera, en un arranque que ha tenido el equipo alavés fruto pues de su ilusión y de su decisión. Luego hablaremos de eso, José Emilio. 6 puntos para Tamara Será, jugadora a la que ha buscado el equipo y que en este pulso que tiene con Koulibaly pues ha encontrado ciertas vías de solución de cara al aro. Pero insistimos de nuevo en el problema que tiene Araski, es que lo intenta poco, y cuando se intenta poco se tiene, a pesar de que tienes un acierto del 57% en tiro de 2, 1 de 7 en tiro de 3, pues es que estás 15 abajo. Y por parte del equipo de Girona, 12 puntos para el ONU, 3 para Laia Palau, 5 para Magali Mendy, 3 para Russo Buch. Araujo nos ha estrenado a pesar de haber jugado 8 minutos, pero ya con 2 rebotitos, 4 puntos para Tusic. Elena Oma tampoco, también ha sumado 2 rebotes, 4 para Sykes y 3 puntos para Koulibaly. Koulibaly con 4 rebotes, 21 para Girona, 14 para RP Karaski, 14 de valoración para el conjunto vitoriano, 43 para el conjunto catalán. Emilio. Yo veo algunos datos que pueden llegar a ser hasta preocupantes. Vamos a ver, es verdad que hoy sobre la cancha hay una clara diferencia en la teoría y en la práctica entre un equipo y otro. Partiendo de esto, pues nada que decir. Podríamos decir que esperábamos más de Araski hasta el momento, todavía al partido le faltan 2 cuartos, pero que, bueno, pues desgraciadamente estos 15 puntos también pueden ser la diferencia entre uno y otro equipo siendo sinceros, ¿no? Pero es verdad que estas pequeñas situaciones alarmantes que podríamos denominar, pues pasan por el bloqueo ofensivo que ya no en este, sino en los 4 partidos de liga que llevamos vistos, hasta siendo el primero quizás, pero que lleva acumulados Araski, ¿no? Que tiene momentos en los que denota una ausencia de responsabilidad en ataque, ¿no? Se disipa un poco pues esa responsabilidad que todo jugador tiene que tener de cara a amenazar el aro. Y una prueba de ello es que por parte vitoriana solo han anotado 4 jugadoras, ¿no? Destacabas a María Surmendi, que hoy lleva la batuta anotadora junto con Tamara Seda, 7 y 6 puntos respectivamente, pero es que solamente Raquel Carrera con 4 y Aisha Sutherland se fundan o acompañan a las 2 máximas anotadas del equipo. Solo 4 jugadoras por parte de vitoriana han anotado. Es que ni Tania Pérez ni Laura Quevedo, jugadoras importantes, sí, y referentes en ofensivo, se han estrenado. Claro, el equipo echa de menos jugadoras exteriores. Es que el baloncesto es un deporte de posesiones. Tú destacabas que hoy ni siquiera son malos los porcentajes de Araski, para que nada. Está casi en un 60% en tiros de 2. 57% en tiros de 2. Pero ahora bien, si contamos las posesiones, es que Girona ha hecho 12 tiros de campo más que Araski. Araski solamente ha tirado 2 tiros libres. Ha perdido 14 balones.
refrendados por 13 recuperaciones las visitantes, si sumamos las posesiones, es que no tienes opciones de estar en un partido haciendo 21 tiros de campo, ¿no? Y no tirando libres, claro. Hay que cambiar un poco el guión y el concepto, porque si no, Repekarski se puede llevar hoy una buena paliza al ritmo de Girona, quiero decir. Sí, yo creo que... Si tú no intentas, no sumas tu equipo, que además tu rival es un grandísimo rival, te va a seguir castigando el error todo lo que pueda. Sí, sí, eso es sin duda. Además, bueno, hemos visto que Girona pues se mueve a sus anchas por todas las lagunas del campo, ¿no? Es decir, están defendiendo muy agresivo, optan a la mínima por hacer transiciones rápidas, si no pueden pasar inicialmente al contraataque, ejecutan acciones muy rápidas, incluso en el juego posicional decíamos que son llaves que generan primeras opciones inmediatas y fruto de ellas pues amenazan el aro constantemente. Por aparte, las vitorianas, que cada vez les cuesta más trabajo atacar el aro. Mira, como tenemos aquí una visita tan agradable, le vamos a dar un saludito, pero para que todo el mundo lo escuche, porque es un hombre imprescindible en el baloncesto en esta ciudad, que es don Chema Capetillo. Chema, muy buenas. ¡Ay, de Raúl! ¡Qué alegría! De verdad, gracias por la visita. Os he visto tan entusiasmados a los dos aquí. Porque además, un partido difícil, tu nieta juega baloncesto en Araski, ¿no? Sí, también está por ahí. Bueno, antes eran de la mopa, de las que cogía. Ya ves, ahora ya, como empieza, se ha hecho, ¿no?, mayor, ya tienen otras más pequeñitas que se encargan de esa labor. Bueno, Chema, estamos hablando un poco de la situación de Araski, del sufrimiento que está teniendo, ¿no?, y de lo solvente que ha venido Girona, a pesar del partido de Euroliga que ha tenido, ¿no? Sí, bueno, da la impresión de que Girona tiene un equipo muy fuerte, muy completo y muy físico, sobre todo, ¿no? Estoy visto dos o tres chicas, no sé si es Sikes o... Sí, Sykes, bueno, eso, que yo tampoco sé decirlo muy bien. Madre mía. En medio campo, en 14 metros, qué velocidad es capaz de coger sin perder el control ni la coordinación. Y luego las altas también son realmente buenas. Girona defiende muy bien, lo tiene difícil Araski, si no... Yo la única posibilidad de Araski es que sea un poco más atrevida, quiero decir, de las jugadoras exteriores, Azurmendi y Zaskun, tienen que romper, intentar, si no sale, no sale, pero es que así es una muerte, ni siquiera dulce, así es una muerte fija. Estábamos de acuerdo. Mira, Laura Quevedo no ha intentado nada, tiene su estadística cero, y Tania Pérez 0 de 2 en triple, no hay más. Eso estamos insistiendo en que las jugadoras tienen que mirar más de cara al aro, hay que intentarlo. Claro. De todas formas, la verdad es que tampoco es que en ataque, desde luego, le está costando mucho romper, pero en defensa, quitando el rebote, que igual les han cogido demasiados, no está defendiendo mal, creo que tampoco 34 puntos para un equipo como el de Girona tampoco es demasiado. Necesita arriesgar, apostar un poco por el ataque, creo yo. Chema Capetillo, un placer como siempre escucharte. Gracias, bueno, es que ricasco, subí. Abur. Abur. Don Chema Capetillo, persona imprescindible del baloncesto en esta ciudad, exjugador y voz habitual también en las retransmisiones de Baskonia. Ese dato, José Emilio, que comentábamos, una jugadora como Laura Quevedo, que promedia 10 puntos en este inicio de temporada y que ha venido precisamente a sumar, que no haya ni siquiera intentado un tiro, llama poderosamente la atención, lo mismo que Tania Pérez, que solo ha intentado dos triples con cero de resultado, ¿no?, con ningún resultado positivo, ¿no? Yo creo que Made ha tenido que ver un poco la situación de algunas jugadoras y meterles un poco la inyección de, oye, a ver, hay que atreverse, hay que estar lleno en adelante, pero bueno, hay que ser más competitivas, ¿no? Sí, sí, sin duda, si me permite simplemente un pequeño paréntesis para destacar la figura de Chema Capetillo, que fue entrenador, claro, de Baskonia en las épocas de Sijolis, de Clarida, de Mikel Cuadra, de tantos y tantos jugadores, de Aitor Zárate. Bueno, en fin, decir que de él hemos aprendido muchos y que en Chema Capetillo se aúna la grandeza de ser un gran entrenador, de haberlo sido y de un gran comentarista, de un gran analista del baloncesto, pero también de una bella persona, ¿no?, de una gran persona. Sin duda y alguna. Y por parte, respecto a lo que él refrendaba también, ¿no?, del transcurso del partido, pues está claro que Laura Quevedo llega a Vitoria para demostrar que es una jugadora con galones y con importancia. Porque que lo es, y porque tiene una calidad excelente. Tiene que serlo y no se puede estrellar contra
la calidad de un equipo como Girona. Tiene que amenazar el aro, tiene que echar, poner toda la carne en el asador. No. Su equipo no puede pasar con Laura Quevedo inadvertida. Bueno, pues Girona dominando en Vitoria. La verdad es que ha montado, a mí me gusta especialmente el equipo que ha montado Eric Suris. Y por supuesto la dirección deportiva de Girona. A fuerza de muchos... Claro, chines, que es lo que hay que tener, ¿no? Si se tiene euros se puede pescar de lo mejor. Luego hay que saber hacerlo bien, eso también es bueno. Bueno, pero por ahora Girona también lo está haciendo muy bien. Impecable por parte de Eric Suris, que ahora es cierto tiene que dosificar las fuerzas de sus jugadoras, porque faltan dos piezas tan importantes como Nuria Martínez y como Sonia Petrovic, que particularmente tengo unas ganas locas por ver a Sonia Petrovic debutar en la Liga Femenina, y porque me declaro fan incondicional de Nuria Martínez y me parece que es una jugadora que tiene que estar en esta Liga Femenina. Dos estrellas. Que tardamos en verla, pero por fin decidió que había que venirse ya a España. Y claro, verla en pista es fundamental. Así que dos jugadoras de muchísima calidad en el dique seco ahora, como se dice, ¿no? El tópico, en la enfermería, curándose, pero espero que se recuperen lo antes posible para verlas en pista. Ya, me hubiese encantado verlas aquí en Gasteiz. Sí, sí, sin duda. A pesar de que con ellas su equipo se refuerza aún más, que ya de por sí es un equipazo Spar, Citylib, Girona. Bueno, va a renovarse este tercer cuarto. Repito, Mendizorroza, que presenta hoy una buenísima entrada. Es cierto que hoy también se reparten los aficionados al baloncesto en esta ciudad, porque tenemos baloncesto de primerísimo nivel, de baloncesto en silla de ruedas. Hoy visita Vitoria Ilunion. Que hablar, aunque no se sepa mucho de baloncesto, a quien se le dice Ilunion sabe que es campeón de Europa, campeón de Liga y uno de los grandísimos equipos de baloncesto en silla, y hoy visita la ciudad y hay público repartido para ver baloncesto en silla frente al equipo de aquí de Vitoria, el Fundación Vital Susenac. Bueno, arranca aquí en Mendizorroza el tercer cuarto de este partido de Liga Femenina Endesa, que domina Spar Citylib Girona. La muy primera bien. Acción positiva. Tamara Seda en la ayuda. Para R.P. Karaski, eso es, la ayuda de Tamara Seda. Se llevó el balón, ataca María Surmendi, defendida por Elena Oma. 9:40 para llegar al final del tercer cuarto. Tania Pérez quiere mirar al aro, bien defendida por Laia Palau. La defensa de Girona es tremenda. El 2x2, el pick and roll con Tamara Seda. Qué bien lo vio Tamara, María Surmendi. Qué clase tiene María Surmendi. Madre mía, qué lujo tenerla aquí en Vitoria. El triple de Lonu que no entra, el rebote de Elena Oma, prefiere doblar para una compañera, Laia, que bien movido para Mendy, esta no falla. Canastón de Mendy, madre mía, cómo me está ajustando la jugadora francesa. Sí, es curioso porque su tren inferior a veces despista, tiene las piernas un poco... Sí, sí, es verdad, pero, buen apunte. Pero madre mía, qué coordinación, qué capacidad para sacar un tiro inmediato, ya digo, eso es baloncesto y nivel de altos quilates. Triplazo de Mendy para poner la máxima renta de 18 para Girona, que pase casi... Parece que casi sin despeinarse. Sí, sí, lo está haciendo muy fácil. Está superando a R.P. Karaski, está jugando un buen partido. Yo creo que basado en una buena defensa, más buen 18. Trabajo defensivo. Máxima diferencia. Por parte de Girona, que está tapando todas las vías de amenaza de R.P. Karaski. Ahora se le marchó la bola a Raquel Carrera. Buena mano de Lonu. Y vuelta a empezar. Ahí está Mendy. Mendy. A la ayuda defensiva se sale queda, Tamara Seda, sí, sí, pero se ha quedado con Mendy, eso es peligroso, el ONU. Qué bien lo han hecho, qué bien. Elena Oma, qué dos. Categoría, qué inteligencia del ONU, qué buena ejecución de Oma para dos puntos más. Cuidado que se marcha Girona definitivamente, y ya son 20. Puede ser un mazazo importante para las vitorianas. Tania Pérez con... defendida por Oma, el pase para Natalie Van den Adel, que tampoco ha anotado la holandesa. Ni Natalie Van den Adel, ni Tania Pérez, ni Laura Quevedo, jugadoras exteriores que no han sumado puntos para el equipo vitoriano. Así es muy difícil, 7-50. Ni la propia Estascun García. Ni la propia Estascun García, que sí que lo ha intentado, al menos. Oma para el ONU. Con Koulibaly, a punto de perder la jugadora Koulibaly, otra vez Mendy, triple, a punto de entrar, el rebote para Seda, se le escapa, bola para Girona.
Sí, son de esos días que no te sale nada. Cómo mueve la bola, ¿no?, en ataque Girona también, ¿eh? Sí. Muy rápido, es que lo tiene, pases muy directos. Sí, lo tiene muy interiorizado y saben de memoria dónde está cada jugadora. Sí, un espectáculo ver a Sparcet Elite Girona, ¿eh? Con mucho oficio, mucha calidad. Sí. 19-39, más 20 es la máxima ventaja para el equipo catalán. Ahí está Laia Palau, sacando de fondo. Ahí está Mendy, defendida por Tania Pérez. Difícil de defender a jugadora francesa. Laia intenta una canasta que no entra, pero podría haber entrado perfectamente porque es de las suyas en semifallo. El rebote para Seda. María Surmendi corriendo y llegando a la pista contraria. Bota con la derecha María Surmendi. Tamara Seda defendida por Koulibaly. María Surmendi de nuevo, aprovechando el bloqueo de Raquel Carrera. No lo ve claro a Surmendi. Se le fue la bola. Volvió otra vez. Apura los 24 segundos y hará fácil el contraataque. Canasta de Laia Palau. Hay que parar esto como sea porque la sangría puede ser importante. 19-41. Más 22. Ojo al parcial de este tercer cuarto, que es de 0-7. Araski sin anotar, con muchas dificultades. Y como bien dice José Emilio, más 22, la máxima diferencia, José Emilio. Es que además, con qué facilidad hace Girona las cosas. Sí, es que... Y con qué dificultad y sufrimiento está Repe Karaski hoy en la pista, ¿eh? Primero retarda una y otra vez el ataque vitoriano con sobremarcas, presionando al balón, y con sobremarcas defensivas. Tiene unas rotaciones perfectas, muy bien trabajadas, lo destacaba Chema Capetillo, pero claro, es que lo peor que puedes hacer es atacar 24 segundos, estrellarte contra la defensa y favorecer un contraataque como en esta ocasión se ha producido, ¿no? Las jugadoras vitorianas están obligadas a recibir la pelota también en lugares donde no quieren. El ataque en teoría tiene que desajustar la defensa e intentar provocar situaciones de ventaja, pero es que Araski no lo está consiguiendo en ningún momento, y bueno, y esto de alguna manera pues está decepcionando y desarbolando a sus jugadoras y a su entrenadora, que no consigue encontrar el 5 idóneo, ideal en pista. Girona está sometiendo a Araski, Araski no puede correr y es una de sus bazas, y a partir de ahí está absolutamente atascado el ataque vitoriano en este 5 contra 5 al que somete Girona al conjunto vitoriano. Surmendi ahora buscando al hueco un pase que se va fuera. Que el Carrera, pero nos entendieron, la gallega y la navarra. Pase difícil en cualquier caso. Sí. 6:49 para finalizar el tercer cuarto. Aquí domina y Mendy en el 1. Colíder de la liga. De todo esta jugadora, ¿eh? Es una jugadora que juega en tres posiciones y en las tres lo hace muy bien. Laia Palau con el ONU. El ONU defendida por Tamara Seda. Ahí está Oma. El rebote de Raquel Carrera por los suelos. Y la falta personal. ¿De Koulibaly? Sí. Falta personal de Koulibaly. La bola que será para Araski. Entra Quevedo. Entra Izaskun García. Pedimos a la madrileña que aporte, que sume, que lo intente. Laura Quevedo tiene que demostrar lo que lleva dentro, ¿no? Bueno, es una jugadora muy importante en pretemporada. En la Euskalcopa fue fundamental el fin de semana que nos regaló. Y luego ha tenido intervenciones quizás un poco irregulares, ¿no? Que es lo que le falta a Laura, que recordemos tiene solo 23 años. Sí. Es una jugadora muy joven todavía. 19-41, 6-19, quiere darle un poco de chispa. RP Karaski nos está oyendo, Quevedo. Mira, lo ha intentado, se salió literal del aro, pero es lo que tiene que hacer. Bueno, y el contraataque. El ONU, contraataque perfecto, dos más. Qué despiste colectivo. Girona. Sí, es que al fin y al cabo puedes tener sequía anotadora, puedes no encontrar tu camino en ataque, pero en defensa tienes que darlo todo, tienes que sufrir, porque si no, es que como tú dices, este equipo te puede pasar por encima. Y lo está haciendo ya Mendizorroce, la gente lo reconoce. Natalie, ese reversito, que bien lo hace la holandesa, hay que atreverse más. No hay nada ya que perder, porque está prácticamente perdido el partido. Dos puntos de Natalie Van den Adel para el 21-43.
Interceptó Raquel Carrera esa bola que iba para el ONU. Y Zaskun García le quiere poner algo más de chispa al partido, algo más de alegría. Y se le va la bola. Hoy es no está Izaskun. Cuando no te salen las cosas. Hoy pues... no está Izaskun y es una pena porque ella fue la que resolvió en Zamora. Sí, jugadora fundamental en este equipo. Sí, destacado el papel de Izaskun en los primeros partidos de liga, en la pretemporada. Una jugadora que se ha hecho con las riendas del equipo. Que pensamos que, bueno, iba a ser María Surmendi la base titular, pero por decirlo de alguna manera. Comparten. Y Izaskun, yo creo que ahora mismo está por encima de la Navarra. Bueno, viene ese 2-1 a pesar de la falta personal de Laura Quevedo, pero hay que apretar desde donde Araski sabe sufrir y sabe reaccionar, que es desde la defensa. Está siempre bien la idea. Todo parte de la defensa. Destacaba Chema Capetillo que la defensa vitoriana no es que haya sido mala, pero a veces sí que peca de ciertos despistes. Ahí está Laia Palau en ese pase semi-escorto, canasta de Koulibaly. Imparable Koulibaly, ¿eh? Mira, es tú preguntas... Es una jugadora impresionante en defensa y en ataque. Preguntas entre las jugadoras que tienen que cubrir esa posición o defenderla, muchas hablan de que es horrible estar con sí. Koulibaly. No, en el buen sentido de la palabra. Se pega a su par. Que es muy complicada, sí. Es una jugadora con la que tienes que sufrir. Lo que dice muchas cosas positivas a favor sí, de ella, sí, vamos. Sí, tiene una presencia física. Y luego tienen el tren inferior y el tren superior, están muy coordinados. Koulibaly y jugadora también son muy atléticas. Muy equilibrados. Entró el tiro adicional para poner el 21-46 y poquito a poco va haciendo camino Girona mientras Araski sigue sufriendo. Quevedo buscando a nadie. Sí, al menos dividir la canasta y quiso dividir, para pero no la encontró compañera el ONU. Joder, entra por el centro Koulibaly. ¡Qué canastón de Koulibaly tras la asistencia del ONU! Perfecto, o sea, una lectura magnífica. El pivot ocupando el carril del centro. Mira cómo viniendo aplaude por detrás. El público en Vitoria, cómo aplaude a Koulibaly. Bonito detalle, reconociendo pues el partidazo que está haciendo esta jugadora. Sí, es que... tanto en ataque como en defensa está siendo clave los para su equipo. Los últimos 5 puntos son de ella. Es poco. Los últimos 5 puntos son de ella. 21-48 para aumentar la diferencia que se va 27. A los 27 puntos. Natalie posteando, se le va la bola. Es que las manos de Mendy, de Lonu, es que cómo defiende Girona, ¿Cómo defiende Girona? Mira, ahí, muy bien, Raquel. Ahí poniendo la mano Raquel sobre Lonu. Le va a buscar el fondo. Vale. Cuidado con ese emparejamiento. El ONU buscando de nuevo a Koulibaly. Ahora se ha puesto Tamara Seda. Ahí es muy difícil. Segundos. Cómo postea. Qué pelea. Qué bonito. Qué bonita la pelea entre Koulibaly y Seda. Se marcha Koulibaly agotada, Sí. Es que hace un trabajo inmenso. No se deja nada. Y bueno, decir que ha rozado los 3 segundos dentro de la pintura en esta ocasión. Pero es verdad que también los árbitros saben a ciencia cierta y permiten que una vez que la jugadora interior tiene la pelota hay que dejarle espacio para que pueda jugar. Entró Andusic después del grandísimo trabajo que ha hecho Koulibaly, ya está en pista. Izaskun García botando con la zurda, Laia Palau, incansable jugadora de 40 años. Leyenda viva del baloncesto español, Sutherland, con Pardo que ha tenido poca presencia en este partido, la capitana. También, no sé qué pasa hoy. No sale nada. No sale absolutamente nada. Otro pase fuera de lugar y al fondo. Sí, otra pérdida más. Intenta indicarle cómo debería haber hecho el pase, pero bueno, cuando un pase se pierde, responsabilidad del que emite el pase y del que no lo recibe. No lo iba a recibir, exacto. Ahí está Mendy con Araujo, que también está en pista. Sykes, que también pide la bola. Mendy haciendo virguerías, ahora doblando para Andusic. Buena la mano de Pardo. Muy bien, el Laura. Robo Izaskun. De la capitana Izaskun García, pequeñita. Muy qué bien, por favor, bien. Le sale. Es el carácter, esa ¿no? Esa misma entrada con la que lograba la victoria la semana pasada en Zamora. Sí. La misma ejecución. Canastón de Izaskun García para quitarse un poco el mal sabor de boca. 23-40, es que solo ha anotado 23 puntos Araski. Así es muy difícil. Ahora hay falta personal de una jugadora de Araski. Creo que es un poco el momento de que estas jugadoras se quiten este mal sabor, ¿no? Porque ellas saben que no están acertadas, que no están cómodas en la pista, se nota.
Sí. Entonces, una expresión zona corporal, victoriana. Venga, sí. zona de Repe Karaski suele surtir efecto, al menos para pequeñas reacciones en el triple de Laia. Jo, canastón pues, con la que, zurda, sí. Madre mía. Si te pones por primera vez en zona y te meten un triple, pues es que ya, ¿qué más podemos decir? Qué calidad tiene esta jugadora, si es que cualquier cosa que se diga será poca. Qué canasta de Laia Palau, 23-51, se ha quedado el público en silencio. Ahora hay una buena penetración de Natalie Van den Adel. Yo creo que era cada jugadora va a hacer un poquito pues sí, su trabajo la guerra por su cuenta, como sí, se suele decir. Pero es normal, ¿eh? Hay no cierta queda frustración otra. En sí, estas jugadoras. Es normal. Porque yo creo que han podido plantar cara. Ahora es que tiene equipo para plantar cara, para competir. Hoy no lo está haciendo. Cómo pelea la bola. Ahí estaba Skies con Quevedo. Skies por los suelos. Sí, la jugadora norteamericana que demuestra que las fintas en el baloncesto son muy importantes. Hay jugadores que se ocupan más de echar la bola al suelo que de jugar sin balón. En este caso estaba jugando con balón, pero en dos fintas prácticamente ha desajustado a dos defensoras que tenía encima. Más 26 para Girona, que tiene prácticamente el partido en su mano, salvo una reacción contundente de Repe Karaski. Ahí está Izaskun García con Laura Quevedo. Laura Quevedo buscando a Laura Pardo, que si lo ve, claro, al menos mira al aro y lo intenta. No anotó la capitana, que tiene buen tiro desde 5 metros. Rebote para Girona. Sky se le va la bola, intentó un 1 contra 1, pero se le fue la bola. Aprovecha Repe Karaski. Izaskun García, el pase para Sutherland, muy fuerte o con mucha fuerza. No se lo esperaba Sutherland. Sí, todavía no se conoce, no conoce bien a sus compañeras. Sí, entonces pues... Porque eso quienes conocemos a Izaskun sabemos que lo hace habitualmente, sí, penetrar y doblar. No diríamos que es un buen pase, pero sí que denota un poco la falta de entendimiento de jugadoras. Y vuelta a empezar ahora la defensa de Araski, que no es en zona, después del triplazo de Laia Palau, como para atreverse. Araujo, emparejada con Sutherland, ahí está Mendy con Izaskun García. Más bajita Izaskun, Mendy aprovecha el bloqueo de una compañera, no entra, pero el rebote es para Girona. ¿Cómo tira después de bote esta jugadora? En esa diferencia también de capturas y de rebotes, también hay en la estadística, ¡ay madre mía! Ahora se le va por debajo de las piernas a Natalie Van den Adel en el balón. Es un poco situaciones de Mr. Bean, de verdad. Cuando no te salen cosas rarísimas, José Emilio, ¿eh? Sí, yo digo, de esa frustración y de esa... Es que estos partidos estamos en el tercer cuarto, ¿eh? A falta de uno solo de uno Araski para el final, ha anotado 25 puntos. 25-51 y todavía Araski lo que le queda por sufrir. Sobuk, la capitana en pista, defendiendo a Izaskun García. Buena defensora Russo, no va a permitir a Izaskun, ni le va a conceder mucho Sutherland. Esta no se lo piensa, pero claro, bueno, rebote ofensivo. Palmeo, Natalie, prácticamente. Palmeo de Natalie Van den Adel después del error de Sutherland. Dos puntitos más para la holandesa, sí, que le está poniendo algo de chispa ofensiva. Mira, y esa buena defensa de Quevedo permite bueno, también son otra dos acciones pérdida consecutivas de, otra pérdida de para Girona. Creer. 27-51, un poquito de esfuerzo. Es cierto que Girona se toma un respiro. También es verdad. Bueno, es que al final los partidos son muy largos, no puedes tener claro, la claro, no puedes estar al 100%. 38 segundos para cerrar este tercer cuarto. Quiere intentarlo Araski. 27-51. Izaskun García con Laura Pardo. Izaskun García con Quevedo. Quevedo. No entra, qué mala fortuna. Rebote para otra vez Natalie. Para mí la... qué pena. Pero da el balón a Russo Buk. El pase es para Russo Buk. La capitana que ¿qué pose mira, tiene esta jugadora, mira el ideal. Reloj y va a controlar la última posesión. Araujo a punto de hacer pasos, a punto de hacer pasos. Nos ha parecido, por lo menos. Y están pitados y decretados. Sí. Nos pitó toda la grada, le costó un segundo más o medio segundo más al colegiado que los decretó, así que quedarán 3 segundos. Para cerrar este tercer cuarto, sacará de fondo Araski, a ver qué inventa el equipo vitoriano. 27-51, Izaskun García, Izaskun García intenta un tiro sí, desde medio tres campo tiros se van a dar. Se lleva la falta personal de Mendy, con falta personal va a haber 3 tiros de Izaskun García. Bueno, pues no está mal. Bueno, pues esto es se ha llevado sacar un buen de donde golpe no hay. Izaskun, ¿eh? Sí, se ha llevado un buen golpe.
Entró el primer tiro libre de Izaskun García, junto con Natalie Vandenadel, para mí las jugadoras que en este tercer cuarto han dinamizado sí, algo un poquito el ataque. Están echando de... pasión y entrega, ¿no? Eso es. Nos están viniendo abajo. Ahora suena la chicharra, no sabemos por qué. Hay que recordar que... Enfrente... Ah, porque queda una décima. Sí, sí, eso sí. Es. Hay que recordar que Araski enfrente tiene al actual campeón de Liga, claro, de Supercopa. Claro. Y un equipo con ritmo Euroliga. Que está disputando la Euroliga, que ha estado a punto de cosechar una victoria en Turquía. En fin, que quizás no era un partido para las vitorianas, aunque sí, podríamos esperar un poquito más del conjunto de Madrileta. Todavía queda un cuarto y estamos seguros de que no van a perder... el frente al partido, ¿no? Pues concluyó el tercer cuarto, creo que ha concluido el tercer cuarto. Sí, sí, sí. Es que sí, sí. Estoy despistada con el tema del crono. Sí. Vale, concluyó. No. Es que están con una cuenta atrás. Bueno, yo no sé si ha concluido o no. Yo, sí, la verdad son, es que me estoy volviendo loca. Son los dos minutos de. Vale. Concluyó el tercer cuarto, RP Karaski 29. Sparta Tilić Girona 54. Decías, José Emilio, que bueno, pues que Girona viene de competir ritmo Euroliga, pero había cierta ilusión por parte de RP Karaski, sí, porque lleva toda la semana preparando el partido, ¿no? Claro que pillarlas sí. Un poco a contrapié o con cansancio, teniendo en cuenta que este equipo ahora mismo, el de Dick Suris, tiene a 9 efectivas con un partido tan duro como el que sí. Se disputó en Estambul, pero no se ha notado para nada el cansancio en las jugadoras catalanas, todo lo contrario. No, viajes largos, sin duda. Primero regresar de Turquía y después venir a Vitoria y bueno, en fin. Es verdad también que un entrenador maneja mejor el banquillo con menos jugadoras que con más, ¿no? Pero bueno, en fin. Esto es una anotación muy pequeña para el mérito que tiene este equipo, sin duda, en hacer el trabajo que hace, la gran plantilla que son y bueno, que se puede esperar de ellas. Pues todo, ¿no? Porque es un equipo que lucha por todas las competiciones que juega. 24 pérdidas decía que tiene RP Karaski, 17 tiene Girona, recuperaciones por parte de las vitorianas 10, recuperaciones por parte de Girona 21. Algún dato, 63 de valoración, 19 para Araski, 63 para Girona y bueno, pues el porcentaje de Araski que es mejor que el de Girona. 24 pérdidas, ¿eh? Para las vitorianas. No, sí, 24 pérdidas. No es cuestión baladí. Bueno, pues va a iniciarse este último periodo con el 29 para RP Karaski, 51 para Sparta Tilić Girona. Sacará Girona. 31 tiros para las vitorianas, se salen a 10 lanzamientos por cuarto. Poquita producción ofensiva que se está notando en el marcador. Rusovuk con Sykes, Andusik... Araujo. Buena defensa de las vitorianas. Muy bien, Laura Quevedo. No. Sí, balón al suelo. Ahora reconoce Quevedo que fue la última en tocar, así que la bola con 7 segundos de posesión será para Girona. Máxima y motivación. El Onu, que me faltaba en el quinteto de Girona. Pardo, Sutherland, Quevedo, Natalie Vandenadel y Cescun García en el quinteto vitoriano. Rusovuk con 7 segundos de posesión. A ver qué inventa Girona. Buscando a Sykes, no entra, pero el rebote es para Araujo, una especialista sí, también. Vuelve a romper esa zona, ¿no? Con las que Araski está intentando cambiar un poco el ataque rival. Rusovuk penetró, pero dobló. Muy bien, Izaskun. Izaskun García, penetración. Uy, tremendo. Canasta de Izaskun uno contra García. Dos, prácticamente, en fin, sabiduría. Primero en el robo, saber situarse para robar la pelota y luego, bueno, perfecto ataque contra dos. 31-54 después de la canasta de Izaskun García, que le está poniendo algo de chispa al partido. Buenas rotaciones defensivas. Andusik con Laura Pardo, doblando Andusik para Rusovu. ¡Qué mano tiene Rusovu! Canastón de la capitana. Triplón de Rusovu. Ha habido un recorte en el marcador, ¿no? Por decirlo claramente, un cambio de actitud en las vitorianas, que tienen que luchar por ganar este cuarto, ¿no? Al final el baloncesto es un deporte de cuartos
y hay que intentar, pues por lo menos la honrilla de poderte hacer. Mi pregunta es si no ha valido la canasta de Rusovuk, porque en el marcador sí, no ha subido. No ha subido el marcador, efectivamente. Bueno, nos quedamos con el 31-54, eso quiere decir, como bien decía y apuntaba José Emilio, que se va recortando la diferencia y se pone a 13 Araski. No entiendo cómo, qué es lo que ha ocurrido con la canasta de Rusovuk, pero es cierto que no ha subido al marcador. Ahora hay falta personal de Girona sobre Natalie Van den Adel. Ahora vuelve Raquel Carrera. Sí, son 23 los puntos de diferencia. Perdón, que he dicho 13. Sí, pero ya. Bueno, es por porque queremos que el partido de alguna manera tome un cariz más igualado. 23 de diferencia para Girona, bien apuntado José Emilio. No tenemos particularismos ni favoritismos a favor de un equipo ni de otro, sino de que el partido se nivele un poquito y se dispute, ¿no? Al tiro libre Natalie Van den Adel, para mí muy acertada en la segunda parte y liderando un poco también parte ofensiva, al menos intentándolo. Lo destacabas. Una jugadora que tiene un promedio de 7 puntos por partido, 4 rebotes, bien, ¿no? Una jugadora muy completa. Sí, ha estado bastante metida en este encuentro, ha dado la cara y ha sacado el espíritu que hay que pedir al resto de sus compañeras. Izaskun también, ¿no? Izaskun también ha sido otra jugadora. Estas dos jugadoras sí, en el conjunto vitoriano. Hoy vestido de rosa por el Día Mundial contra el cáncer de mama. Toda nuestra energía para qué buena salida, Rosa las Buc. Mujeres y familias que sufren esa enfermedad. 32-54, oh. María Araujo penetrando, es imparable, pero mira, molestó lo suficiente Pardo. Hay un cambio, ¡ay, qué golpe se lleva de María Araujo! En la cabeza, en la cara, Izaskun García, que está tirada en el suelo, se preocupan todas las jugadoras. Esperemos que no sea más que el impacto y el dolor del golpe y que no se haya roto absolutamente nada, pero tiene muy mala pinta. Eso está diciendo María Araujo, que es totalmente involuntario. No, efectivamente, faltaría más. Preocupación, ahora mismo Izaskun García tendida en el suelo, sale la fisio, Olat, a interesarse y preocuparse por la cara de Izaskun García. Bueno, no ha pasado nada, si se levanta, eso quiere decir que roto. Tiene un físico mareada. Impresionante María Araujo. Está un poco mareada porque le han dado la nariz, nos dice por aquí, compañero Walter. Así que sale María. Lo que dice Izaskun es que le dejen un poco tranquila, que quiere aire. Eso es lo que ha pedido, que le dejen tranquila y ahora está ahora mismo tumbada boca arriba. Bueno, pues ya María Surmendi en el 1. Se reanuda el partido con María Surmendi. Laura Quevedo buscando a la otra Laura. A Laura Pardo con María Surmendi, defendida por Rusovuk. María Surmendi le pide la bola a Natalie Van den Adel. El 1 contra 1 con el ONU. Otra actitud. Canasta de Natalie Van den Adel. 2 puntitos más para la holandesa, que buscó el 1 contra 1 contra el ONU. Sí, 34-54, ¿no? Es superior también en ese emparejamiento, 34-54. Hay cierto cambio de actitud. Vuelvo a repetir que Girona ha levantado un poquito el pie del acelerador, también es verdad, ¿eh? Bueno, el cuarto de momentos para las vitorianas, 5-3. Y bueno, yo creo que también es mérito del conjunto de Mario Urieta, sí, que ha cambiado la actitud, ¿no? Se les ve de otra forma, ¿no? Bueno, vamos a perder el partido, pero vamos a perderlo de otra manera. Andusic. Desde la larga distancia ha volado Sykes. ¿Dónde para ha volado este Sykes? Rebote. Madre espectacular mía. Los muelles de esta jugadora procedente de Atlanta Dreams. Sí, una jugadora tremenda. Vaya salto. Espectacular. Lo que acabamos de ver de Sykes, que no atrapó esa bola, pero nos regaló un salto. Ha volado. Brutal. 7-17 para el final, viendo cosas bonitas que contamos desde aquí, en este pabellón Mendizorroza, con Girona dominando el encuentro, con Araski intentando irse con un mejor sabor de boca. Natali, triple holandés. Pues para situar el 8-3 en Natali este cuarto. Van den Adel, que se ha echado al equipo a sus espaldas. Ahí no llega la ayuda en el tiro del ONU. Está agotada Natalie, ¿eh? Rebote de Raquel Carrera, María Surmendi, y poco a poco va rascando en el marcador. Ahí está María. María no entra, no entra el rebote para Raquel Carrera. ¡Qué partido! Laura Quevedo tampoco. El rebote que se lo lleva finalmente a Andusi con un golpe también en la boca, que se lleva Laura Pardo. Laura Quevedo, que todavía no ha anotado. Todavía no ha anotado, pero sí que ya lo ha intentado. Bueno, falta personal de Russo.
otro book sobre María Surmendi. Ahí se la buscó, ¿eh? Ahí le buscó María las vueltas a Rousseau. Experiencia con juventud. Mira qué aplauso para Natalie van den Adel. Muy bien la holandesa, desatascando mucho a su equipo. En pista Tania Pérez, 37-54. La diferencia se reduce a los 17. María Surmendi con Rousseau. Raquel Carrera lo intenta desde fuera, triple de Raquel Carrera. Le vamos a hacer la reverencia a esta jugadora, como le felicitan. También se atreve de triple. Vaya joya que ha fichado Valencia y vaya joya que ha cedido Araski. Triple de Raquel Carrera para completar su repertorio, que nos lo ha regalado de todos los colores y solo le faltaba ya intentarlo desde el triple. Tremendo lo de Raquel Carrera, José Emilio. Sí, es una jugadora, digo, que está creciendo de una manera increíble. Está aprovechando los minutos que tiene en cancha de forma matemática. Está madurando y está sumando para su equipo, porque está siendo una jugadora importante, no una no jugadora secundaria. Son minutos de refresco, son exactamente minutos de calidad. Eso es. Bueno, decir que ha dado un vuelco al partido Araski en cuanto a actitud, también en cuanto a anotación, a lanzamiento. 11-3 de parcial, si no me equivoco, del 29-51 al 40-54. Bueno, en todo caso, dominio absoluto del cuarto. 11-3, tienes razón. Y bueno, perdona, José. No, nada que perdonar. Al final esto, a veces sumamos y a veces restamos algún punto. 11-3, el partido siempre está vivo. He sumado alguna cosilla por aquí. En cualquier caso, le digo que lavado de cara por parte de las vitorianas, que ahora sí se han metido en el partido y tienen que dar su mejor versión para que el resultado sea lo más corto posible y sobre todo irse al final de este encuentro con el buen sabor de boca de haber hecho todo lo que han podido y más ante un gran conjunto, pues puntero a nivel europeo. Hay otra expresión ya corporal, hay esas cosas que son disposición zonal por parte vitoriana. Las que no se ven, pero hay una disposición zonal, como dice José Emilio. Veremos a ver si acaba en una defensa en zona o no. Tiempo muerto, sí, que sí, se sí. Cierra todo 6 minutos para el final. Vamos a ver cómo es la reacción de Araski. Bueno, pues mira, han engañado por completo al rival. Se han puesto, pero luego es individual la zona. Sí, sí. Perdón, la defensa. 40-54. Ahora cómo aprieta Araski, cómo aprieta el ONU. Apurando la posesión. Sykes, bueno. Tremendo pues Sykes. Esto, el canastón triple de Sykes. Sí. Bueno, ya hemos calidad, en esta, calidad. En esta jugadora. Hoy no le ha hecho falta sumar mucho para su equipo, pero bueno, vemos ahí un diamante en bruto. Atacando Araski con Laura Quevedo. Necesitamos la aportación de esta jugadora, la madrileña, que lo intenta cargar el rebote en Raquel Carrera, brazos, pero ahí está Koulibaly. Cualquiera se acerca porque sí. Esos codos están muy afilados. 5-23 para el final, 40-57. Sigue trabajando en el aspecto defensivo RPK Araski, pero el rebote se lo lleva otra vez Araujo, especialista. Madre mía, cuántos rebotes ofensivos coge esta jugadora, sí, nacida en Vigo. El ONU, Araujo buscando a Koulibaly. Ahí sí, las manos de Raquel Carrera. Sí, manos sí, sí. De jugadora inexperta. Sí. Pero ahí se va a forjar, ¿eh? Hoy el trabajo con Koulibaly lo va a asimilar durante tiempo, ya verás. Lo subrayamos, son 17 años, claro, cargados de calidad y de buenas sensaciones. Y Koulibaly tiene 30 y muchas batallas. Sí, efectivamente. Ya. Se marcha Laura Quevedo y no ha estado acertada la madrileña. Y entra Tamara Seda para equilibrar un poco ese emparejamiento con Koulibaly. Sí, otro. Y Carrera, que se va a quedar con Araujo, que tampoco es nada fácil, desde luego. Sí, pasos. Pasos de Sykes. Bien provocados también por la defensa de Surmendi, también de Tania Pérez. Jugadoras muy incisivas en este trabajo defensivo. Y de nuevo, Olga, como sueles destacar, 2-5 sobre la pista por parte de Victoriana. Tamara Seda y Raquel Carrera. María Surmendi, bueno, ha despertado un poco el partido, ¿no? Al menos le quiere poner un poco de pimienta a RPK Araski. Eso y es. Eso es muy de agradecer, aún sabiendo que el partido estaba más que perdido, pero es muy de agradecer por parte de RPK Araski el esfuerzo que está haciendo. Ahí está Raquel Carrera, bien tapada por Araujo. A qué, Surmendi. ¡Qué buen traspiés! ¡Qué buen traspié! Que a veces se pita pasos, a veces no. Natalie, hoy es el día de la holandesa. ¡Triple!
entre 12 a 14 puntos el marcador, 40, lo deja en 43-57 y un cambio de cara completo por parte de RT Karaski. Muchos puntos de Natalie Van den Adel en este cuarto, ahí a punto de robar la holandesa, que está siendo desde luego la protagonista en esta segunda parte. Laia, canasta de calidad. Laia tiene tomada la medida esta pista, ¿eh? Sí. Sí, no hay partido que no saque el Arsenal a relucir. El Arsenal maravilloso que tiene Laia Palau. Tania Pérez a la remanguille, que canasta de Tania Pérez. Espabila Araski, pero le va a quedar poco tiempo. Pero sí, es de agradecer el esfuerzo. 45-59, Tania Pérez, que coloca ese más 14 para, para Girona. Siguen los 14 de diferencia. Sí, sí, no se puede dormir Girona porque Araski está de menos a más. Ahí está Laia Palau, ha hecho pasos o algo parecido, y ahora que le pitan una técnica a una de las jugadoras, creo que le pitan una técnica a Laura Pardo. Me parece que ha sido una técnica a una jugadora del banquillo, un poco impulsada también por los pasos que había hecho Laia Palau, que presuntamente había hecho la... Yo no los he visto, ¿eh? Yo creo que ha golpeado también con el balón, ha hecho un gesto... Bueno, al final un lance de juego, ¿no? Podemos decir. Se marcha Raquel Carrera, trae en pista Zaskun, ya recuperada afortunadamente de ese golpe duro en la cara. Los libres para el ONU. Y después de esa técnica, habla Made con sus jugadoras el y le libre, dice, ¿no ves dicho lo que pasa? Pues sí, que le facilitas un tiro libre y una posesión. Eso es. En el mejor momento de Araski llega esa técnica que puede pasar ya factura en esta reacción. Quizás tardía, pero reacciona al fin y al cabo. Mira, y Zaskun ya recuperada. El ONU, media vuelta, canastón. Sí, cambio defensivo y superioridad en el ataque. 45-62, y Zaskun García con Tania Pérez. Prefiere buscarle a Natalie Van den Adel, que es la jugadora que tiene ahora inspiración. María Surmendi, Zaskun García. Ahí está Natalie Van den Adel peleándose en el poste bajo. Oh, ¡qué bombas! ¡Qué bombas de María Surmendi! ¡Qué canasta de María Surmendi! ¡Triple Navarro! 48-62. De nuevo los 14 puntos de diferencia y el cambio de actitud ya es un hecho por parte de RPK Araski, que ha dado al partido un impulso completamente nuevo y que está siendo el equipo que... Bueno, que queremos y que sabemos que puede ser en pista. Fundamentado en que se atreven a tirar más, en que el porcentaje está siendo todavía mucho más elevado, y eso significa sumar y sumar. Cierto, cierto. Buen pase de Laia sobre Koulibaly. Qué bien se ha parado Koulibaly. Y ahí en ese segundo es tiempo, imparable la jugadora salto, de Mali. Muy inteligente, técnica individual. 48-64, 16 arriba, María Surmendi con Izaskun García. 2-34. Penetración, doblando para Seda, canasta bueno, de Seda. Ahora sí, canasta de Seda. Sí, tú lo has dicho, Olga, lo has destacado y es cierto, es que si no tiras, ¿qué esperas? Intenta presionar, está María Surmendi con la lengua afuera. La pelea entre Koulibaly y Tamara Seda. Bueno, yo destacaría de verdad porque es precioso ver a esta qué tirada. Buena bueno, jugadora. No entra la canasta de Koulibaly después de una puerta atrás que no salió porque la jugadora de Mali le dio demasiado impulso a la bola. Rebote para Araski, ataca ya y arma el ataque con triple para Surmendi. ¡Bueno! ¡Triple Navarro a Surmendi! 11 puntos de diferencia. Bueno, y ahora el contraataque de Sykes, qué buena lectura, qué cambio de qué paso. Qué triple de Surmendi con 53-64, pero Sykes no perdió la oportunidad para en contraataque anotar la canastita que le sitúa con el 53-66, más 13 para Girona. Estamos viendo el mejor cuarto del partido, Olga. Este Araski más reconocible, pero con poco tiempo para la reacción. Si el partido durara un cuarto más, estaríamos hablando de otra cosa. Media vuelta de Natalie Van den Adel, el rebote que lo pelea todo el está mundo. Está cansada Natalie, pero se lo lleva Koulibaly. Sí, muchos minutos en pista de... Del alero a la pívot, bueno, siempre suma esta jugadora. Laia con Surmendi, emparejamiento de dos grandísimas bases de esta liga. Qué buen pase de Laia en la esquina para Sykes, ahora que no entra, pero los rebotes para Mendy. Mendy. Qué lista. Un minuto y se acabará este partido en el que Araski ha buscado la reacción y se ha puesto a 11. Ralentizando qué bien, qué, ya el pase del ONU, el rebote atrás.
Sykes, que lo intenta, recoge su propio rebote y falta personal de Seda. Sí. Vuelta atrás, que se la come Araski totalmente. No está acostumbrada Izaskun a defender en esa zona del campo y, bueno, lectura de Sykes, que es una jugadora, lo hemos dicho ya, tiene predilección por las fintas, ¿eh? Y eso es ser un jugador, una jugadora en este caso, de muchos quilates. Se marcha Tania Pérez, entra Laura Quevedo para disputar este último minuto, ya son 47 segundos. Laia Palau perseguida por Azurmendi, el pase a la Remanguille, pérdida Azurmendi que mira a todos los lados para encontrar a una compañera, encuentra a Izaskun García, Izaskun García, a golpe de triple Araski, recortando en el marcador. 10 puntos. 56-66, la remontada de Araski a la que le va a faltar tiempo. Se ha puesto a 10 Araski, otro triple de Izaskun García, más identificable ahora este Araski. Bueno, cuarto sobresaliente de las vitorianas. Impulsado sin duda alguna por el acierto y el empeño de Natalie Vandenadella, la que destacó sobremanera. Y a Azurmendi también, que en este cuarto ha puesto la experiencia también, el acierto triple. Buena defensa sobre Mendy con falta personal de Seda. Quedarán 20 segundos y el sabor que creo que puede ser bueno para Araski en un buen final de partido, en un buen último cuarto, un buen tercer cuarto también. Es que fíjate, Olga, al tercer cuarto Araski llevaba sumados 29 puntos. Hasta la fecha, solamente en el último, lleva 27. Buen apunte, José Emilio. Muy buen apunte de lo que quiere decir que ha habido una parte y otra muy diferentes. Sí. Para el conjunto vitoriano, que va a perder de manera digna. Mendy al tiro libre. Nos encanta esta jugadora. Hemos visto sobrada de calidad. Mucha categoría entre la plantilla de... Mucho talento mucho, junto. Mucho talento junto en este equipo de Girona, y que le deseamos toda la suerte del mundo. Y juego en equipo en también, Euroliga. ¿Eh? Exacto. Y juego en equipo. Dos para Mendy, 56-68, quiere maquillar Araski, la penetración de Izaskun García empujada por Koulibaly, ahí tiene todas las de ganar, Koulibaly que ha arrollado a Izaskun García. No es a Milán a Izaskun, a pesar del golpetazo que se ha pegado. Bueno, es una jugadora muy física también, sí, y muy entregada, sí, sí, y muy generosa. Valiente. No se va a jugar la última posesión, se acabó el partido, algunas jugadoras que acaban destrozadas. Mira, el abrazo de María Azurmendi con Izaskun, con Raquel Carrera, ejerciendo de capitana María Azurmendi. El esfuerzo de las compañeras ha sido tremendo para acabar de una manera más que digna el partido con este resultado de RPK Araski 56, Spar Cittadella Girona 68, si no me equivoco. Sí, es sí, que claro, sí, como sí, el sí. marcador ahora no... Se nos ha ido demasiado pronto el marcador de la vista, pero en cualquier caso... Decimos que Araski ha terminado el partido como cabía, ¿no? Se han superado a sí mismas las jugadas de Made Urieta. Sí, 5-6-6-8. Estaban completamente rotas. Sí, ya confirmamos ese 56-68 que bien destacabas, Olga. Decíamos que ha habido un momento que el equipo estaba prácticamente roto y ha subido superarse. Bueno, pues el aplauso en la pista, el aplauso también del público. 56-68 al final de este partido, un poquito de publicidad y vamos con las protagonistas.
We'll make it. Bueno, pues finalizó el partido aquí en Mendizorroza con la victoria del campeón de liga, con la victoria de Spars Tbilisi Girona por 56-68 frente a RPK Araski. Y yo hoy hago un guiño a toda la gente de Girona porque así nos lo han pedido y está en nuestra mano. Antes de hablar de un asunto, primero un balance de lo que ha sido este partido a la capitana, a Rousseau Buch, muy buenas. Hola, muy buenas. Y a Elena Oma también, muy buenas. Muy buenas. Primero os pregunto lo deportivo. Bueno, partido que han estado intentando atraparos. Yo te decía, si dura el partido 5 minutos más, no sé qué hubiese pasado. Sí, ha habido momentos que se han puesto ya más agresivas con su defensa esta zonal con traps, que nos ha pillado ahí un poco desprevenidas. Además han empezado a meter también ahí algunos triples como a Surmendi, ¿no? No sé si nos hemos relajado quizá un poco en algún momento, pero bueno, por suerte hemos conseguido la victoria. Creo que hemos hecho un buen partido, lo enfocábamos muy bien, hemos salido con mucha actitud, haciendo las cosas que habíamos trabajado, y al final obviamente Araski es un buen equipo y en su casa pues son peligrosas. Elena, ¿cómo lo has visto? Sí, bueno, lo mismo que dice mi compañera, la verdad que ha sido un partido duro. Bueno, sabíamos que iba a serlo, sí que es verdad que venimos de una semana complicada de que aún no hemos llegado ni a casa, pero creo que lo que nos ha marcado la victoria ha sido la defensa de la primera parte. Sí que es verdad que el último cuarto pues nos hemos relajado, el nivel de intensidad que han subido ellas pues es lo que ha hecho que si hubiera durado 5 minutos más a lo mejor hubiéramos perdido, pero bueno, estamos contentas con el trabajo y ya pensando en el próximo partido. Bueno, y ahora me contáis lo del Sister Sis. ¿Quién empieza a contarme la historia del Sister Sis? Venga, va. La verdad es que fue idea de Elena.
que vivimos juntas y en casa comentó la idea y pensamos, pues puede ser bueno, ¿no? Porque hay poca gente que hable de baloncesto femenino, además hay muchas historias dentro que no se cuentan y son importantes, que tienen mucho mérito por parte de las jugadoras, ¿no? Que compaginan el básquet profesional con otras cosas, y lo que queremos dar un poco, a mostrar un poco esa otra cara desde dentro, además que como somos jugadoras, pues podemos, es gracioso también entrevistar a otras jugadoras. Yo creo que es un canal muy interesante y a la vez también lo hacemos un poco divertido. ¿Y de qué fue la idea, Elena? De las dos, tienes pinta de que tú pinchaste algo más, ¿no? Sí, la verdad que un día estaba en casa, ¿no? Y es lo típico que ves mucho YouTube y ves a muchos compañeros, sobre todo que son chicos que hablan, pero de la NBA o que cómo mejorar. Entonces yo dije, ¿y por qué no hay ninguna mujer que hable de baloncesto femenino? Entonces, claro, también sola hacerlo no es lo mismo. Entonces aquí, como es mi hermanita, pues nos apuntamos las dos y la verdad que estamos muy contentas. Sí que es verdad que aquí pedimos perdón porque deberíamos haber subido ya un vídeo. Cuesta porque con todos los viajes y eso es complicado, pero tenemos muchas cosas que contar y ya dentro de poco. Nos perdonamos que no hayáis hecho un contenido. ¿Sí? Un detalle que estoy viendo ahí, un cartel que nunca había visto de Sixtersis. Ongi etorri Sixtersis, bienvenidas Sixtersis. Tenéis seguimiento, o sea que yo creo que eso va para adelante. Mira, qué simpático el niño y la madre, es verdad. Os hace ilusión, ¿eh? La verdad es que sí, se agradece porque estamos teniendo mucho apoyo. La verdad es que la gente está muy contenta con nuestro canal, nos piden más vídeos. Y a ver, le ponemos muchas ganas, somos un poco novatas en el tema y perdemos mucho tiempo en editar el vídeo, por eso nos cuesta un poco más. Pero lo hacemos con muchas ganas, la verdad es que nos gusta ver que a la gente le gusta. Russo, Elena, sois de verdad maravillosas, ¿eh? Nos tenéis ya enganchadas, así que os animamos a que sigáis con el canal de Sixtersis y que vaya bien la temporada en Euroliga y en Liga, ¿vale? Gracias, pero ahora todos juntos tenemos que decir, ahora, y sigue, si quieres saber más, sigue a la Sixtersis. Venga, pues vosotras, venga. Ah, yo también, ¿no? Venga. Bueno, si quieres saber más, a seguir a la Sixtersis. Gracias, chicas. Sí, gracias. Ahí está Elena, Russo, gracias. Las Sixtersis, la historia que os queríamos contar, protagonistas de Girona, y ahora en breve también tendremos protagonistas de RPK Araski, que yo creo que estarán al llegar. Bueno, os despedimos, Russo, gracias. Gracias. Las Sixtersis, y es verdad, hay un cartel ahí que pone Ongi etorri Sixtersis, y que van a saludar precisamente nuestras protagonistas, Elena Oma y Russo Buch. La capitana de Girona, haciendo ese balance también de la victoria, 56-68 de Sparta Tbilisi sobre RPK Araski, dos de las mujeres que han hecho casi posible un milagro. Aquí las tenemos, Natalie Van den Adel, muy buenas. Hola. María Surmendi, muy buenas. Buenas. Seria, pero yo creo que os vais con un mejor sabor de boca, ¿no, María? Sí, yo lo decía ahora, ¿no? Que al final les he dicho, el equipo no ha bajado los brazos y esa es la seña de identidad que tenemos que tener, pero yo sí me quedo con esto de ¿y por qué no desde el principio, ¿no? Que yo creo que hemos salido un poquito, no a verlas venir, pero claro, es un equipo físico que impone y cuando no estás desde el principio agresivo, pues bueno, se nos han ido y cuando hemos querido volver nos ha costado, pero desde luego el esfuerzo ha sido impresionante. La remontada ha llegado cuando habéis empezado a tirar a canasta, es que habéis tirado tan poquito en la primera parte que sí es muy difícil, ¿no? Sí, eso es lo que decía Madre, ¿no? Es que al final hay que generar, hay que ser agresivas y no tener miedo al tapón, no tener miedo a... Al final no tirábamos, no generábamos y perdíamos balones en primera línea, que al final a ellas es lo que les da vida. Nat, habéis hecho un buen trabajo en la defensa zonal, que también a partir de ahí en la segunda parte ha generado robos, habéis tirado más, habéis visto más canasta, habéis estado a puntito de darle la vuelta a este partido. Uy, no entiendo, lo siento. Digo que habéis hecho una buena reacción, os ha faltado tiempo quizás para haber podido ganar el partido, pero habéis hecho mejor segunda parte. Sí, bueno, el tercer cuarto un poco, bueno, no malo, pero bajamos un poco intensidad y creo que, bueno, acabamos muy muy bien, con mucha energía y, bueno, competimos. No habéis competido en la primera, pero sí en la segunda parte. ¿Os ha costado entrar en el partido? ¿Os ha costado Girona? Muy complicada la defensa de Girona. Yeah, it's so hard to run. Difícil la defensa de Girona. Ah, sí, bueno, tiene tías muy grandes, muy físicos y es un equipazo y es muy difícil. María, no sé, en el vestuario, aparte que os he visto muy cansadas, muy, muy, muy agotadas.
Hombre, el esfuerzo al final, para competir a este tipo de equipos, primero te tienes que desgastar y vaciar. Bueno, al final tienen mucha rotación, tienen muchas tablas, aunque tengan cansancio, hay que llevarles a algo diferente, ¿no? Y nuestra baza ha sido presionar, hacer dos por uno todo el rato, bueno, volverlas un poquito loca con los fallos que ha conllevado, pero si les dejábamos leer sus ventajas, al final estábamos muy, muy hundidas. Entonces, claro, ese esfuerzo y ese sobreesfuerzo de querer remontar 25 puntos, pues al final cuando te vacías acabas muerta, pero yo creo que es lo que hay que hacer en cada partido. Gracias porque nos habéis dado un buen espectáculo y enhorabuena, suerte, sobre todo suerte para las próximas. María, Nat, gracias. María Surmendi, Nat Vandenadel, dos de las protagonistas de esa remontada de Araski, a la que le ha faltado quizás tiempo, pero bueno, al menos les deja un mejor sabor de boca. Es cierto que a nadie le gusta perder y estas jugadoras tan competitivas, desde luego, que no quieren perder nunca. Bueno, pues vamos a poner el cierre a este partido, que ha tenido dos caras bien distintas por parte de Araski. Para Girona ha sido un poco parar ese último arreón de las vitorianas, pero ha sido superior Girona, sin duda alguna, José Emilio. Bueno, ha tenido tres cuartos en los que ha demostrado su calidad ingente, su amplitud de banquillo, como bien destacaban las dos jugadoras de Araski, pero bueno, hay que mencionar y destacar ese cambio de actitud de las vitorianas, que si bien hubiera sido deseable, como decía María Surmendi, que lo hubieran tenido desde el principio, pero han sabido contrarrestar en ese último cuarto con los dos contra uno, con ese intentar sacar del guión inicial a las gironinas, pues yo creo que el partido ha cambiado por completo, ¿no? Han estado 28 puntos arriba Girona en 27-51, al final el partido se ha quedado en 12 de diferencia. No vamos a decir que Araski ha tenido opciones, pero sí que ha tenido un cambio de cara por completo, ¿no? 24 balones perdían en los tres primeros cuartos, un único balón en el último. 31 tiros hacían de campo en los tres primeros cuartos, solamente en el último 15. Han anotado 27 puntos en el último cuarto, hasta el tercero 29. Bueno, quiero decir que Araski se va con ese buen sabor de boca que supone competir, apretar y hacerlo ante un gran equipo. Y sigue invicto Girona, que bueno, pues mantiene ahí ese pulso con Perfumerías Avenida, sin duda alguna de los dos equipos que van a dar más juego y que seguramente van a llevarse los títulos esta temporada. Lo dejamos aquí desde el Polideportivo de Mendizorroza. Hemos visto un buen espectáculo de baloncesto. Repetimos con ese resultado de RPK Araski 56, Spartak Girona 68. Lo dejamos aquí. José Emilio, gracias. Muchísimas gracias. Y a todos los espectadores y oyentes de Radio Vitoria también. Hasta la próxima. Un saludo, agur.